En el aire. Segunda parte de esta jornada sobre fundraising cultural, estrategias y herramientas. Soy María Cona, trabajo en el órgano de coordinación de la Oficina de Europa Creativa España. Y quería recordaros que, como ayer comentó la directora general, Adriana, la Oficina de Europa Creativa está aquí en el órgano de coordinación está aquí en el Ministerio de Cultura y Deporte. Nuestra página web es europacreativa.es. Y si estáis interesados en información sobre la financiación europea para proyectos culturales, del sector audiovisual y del resto de sectores de la cultura, patrimonio, editorial, artes visuales, artes escénicas, podéis entrar en nuestra página web, contactar con las diferentes oficinas de información y ellos os van a dar todas las claves sobre, no solo sobre el programa que termina, que ya estamos cerrando el programa, el periodo 2014-2020, sino también sobre el nuevo programa Europa Creativa 21-27, que esperamos que no cambie demasiado, sino que será más o menos lo que hemos estado trabajando estos años y con oportunidades de financiación para proyectos con socios europeos, con visión europea y con el objetivo de la profesionalización del sector, su internacionalización y sobre todo el abrirse paso en este mundo digital y sobre todo complicado que tenemos. Entonces, para cualquier consulta que necesitéis podéis entrar en nuestra página web europacreativa.es y allí os van tenéis los enlaces de las oficinas de información, tanto de la parte de media, que es dedicada a audiovisual, como de la parte de cultura, dedicada al resto de los sectores de los sectores cultural y creativo, y ellos os van a orientar en todo lo que necesitéis. Hoy tenemos una jornada un poquito más práctica, distinta a la de ayer, con 5 ponentes, que seguro que los contenidos de las ponencias van a ser de vuestro interés. Eso esperamos y con eso, lo hemos preparado con ese objetivo. Como luego va a ir todo muy rápido, porque ya sabéis que las ponencias, luego van las preguntas, pues voy a hacer una pequeña introducción presentando a los 5 ponentes de hoy y luego ya les voy a ir dando paso todo seguido según avancemos en la jornada. El primero en intervenir va a ser Juan Antonio Almendros, que es socio director de Nosferic, además es escritor y consultor especializado en identidad verbal y comunicación persuasiva, que nos recordará la importancia de la manera de hablar, de escribir, de la voz, de la comunicación, de nuestro proyecto cultural, de nuestra empresa, de nuestra asociación. Creemos que va a ser una herramienta que os sirva bastante. A continuación, intervendrá Pepa Octavio de Toledo, que es responsable de patrocinio del programa de Amigos del Musetis en Bornemisza, una gran entidad cultural, como todos sabéis, pero también nos explicará el trabajo que hacen ellos con marcas, con colaboradores y también con los amigos del museo, que son los amigos de los museos y como luego también veremos en el ejemplo del Pavón, las comunidades son unos elementos muy fuertes para las organizaciones y las entidades culturales. Después intervendrá Eva Álvarez, socia fundadora de Mystic Creativity School, es una escuela creativa para no creativos, especializada en formación y entrenamiento creativo, que nos ayudará a reflexionar si es posible encontrar un bienestar empresarial en este nuevo contexto en el que nos encontramos y hacernos las preguntas correctas para poder empezar a encontrar las soluciones.
A continuación, intervendrá Ximena Villagrán, que es coordinadora de proyectos e impacto en el medio de comunicación especializado en fact-checking, maldita.es. Es verdad que nos salimos un poquito, a lo mejor, del ámbito cultural en ese sentido, pero creemos que la experiencia de maldita.es y el recorrido que nos va a hacer sobre las estrategias de fundraising y diversificación de fuentes de ingresos que han realizado ellos, muy tan especializado, puede ser también de interés para vosotros y puede ser también, puede serviros de orientación para construir vuestra propia estrategia de fundraising. Y por último, intervendrá Hito Tejada, que forma parte del equipo que se hizo con la gestión del Teatro Babón Kamikaze hace unos años, que lo recuperó, y nos explicará cómo han creado esa comunidad de apoyo a la institución, que es más allá de unos amigos, ¿no? Trasciende el mero apoyo económico, sino que es una comunidad muy implicada en la institución. Quería recordaros también que, por favor, efectivamente el chat está para comentar vuestras impresiones, para intercambiar vuestros pensamientos. También he visto ayer que se creaban contactos, lo cual, por uno, nos alegra que os sirva para hacer todas estas cosas. Pero las preguntas que van dirigidas a los ponentes, por favor, hacedlas por el canal de preguntas y respuestas que está habilitado en la parte de abajo, porque vamos a hacer caso a esas, ¿vale? Porque seguir el chat es una locura y se nos puede escapar algo. Por tanto, todas las preguntas que vayan dedicadas a los ponentes, por favor, hacedlas en la parte de abajo y nosotros las tomaremos de ahí. Después de cada intervención habrá un ratito de preguntas como ayer, intentaremos contestar las máximas posibles. E intentamos no alargarnos mucho, ¿vale? Porque sabemos que este tipo de sesiones se pueden hacer pesadas y vamos a intentar ser ágiles y que todo el contenido de hoy os sirva. Entonces, sin más, bueno, vamos un poquito pronto, pero bueno, yo creo que es mejor que vayamos dando paso a los ponentes y así podemos ir con un poquito más de holgura durante la sesión. Entonces, Juan Antonio, si quieres empezar, todo tuyo. Creo que te escuchamos. ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos bien. Estupendo. Buenos días a toda la audiencia. Y voy a entrar directamente en la materia sin más introducciones. Para ello voy a compartir una serie de diapositivas que van a servir de hilo conductor de toda la ponencia. Y vamos a ello. Me vendría bien que confirmarais si está. Sí, lo vemos bien. Estar. Es la portada, perfecto. Palabras que mueven, identidad verbal para el sector de la cultura. De lo que voy a hablar durante estos 25 minutos, espero que sean 20 minutos, es de una herramienta. También voy a hablar de estrategia. Veréis, me voy a centrar en la primera de todas las herramientas, no ya en el campo del fundraising, sino en realidad en el campo de la cultura. Esa herramienta es el idioma. Vamos a ir avanzando. Me gustas, tus ojos están llenos de lenguaje. Esta frase solo puede ser de un poeta, y en este caso es de Anne Sexton. Cuando hablamos de fundraising, estamos hablando de comunicación, estamos hablando de interrelación entre personas y de intercambio de información, de emociones, etc. Todo eso es algo que construimos en base al lenguaje, a la lengua. Y la lengua, curiosamente, hoy en día se ha convertido, a través de un proceso de inflación cultural que no viene al caso ahora mismo, profundizar en él, se ha convertido en una especie de cultura y de nuestras propias estrategias, tácticas, operaciones e incluso obsesiones como comunicadores o como prácticamente como personas, sencillamente. Vamos a hablar de glosocultura, que tiene que ver todo con esto. Lo primero que quiero subrayar es que la imagen no vale más que la palabra, a pesar de los tópicos que todos conocemos al respecto. Si pensamos en Internet como el gran paradigma de nuestros tiempos, de la interrelación entre personas y de las nuevas posibilidades de intercambio de información, es muy posible que pensemos acerca
acerca de la red utilizando tópicos. En realidad, Internet no es un medio visual exclusivamente, no es un medio de imágenes o un canal más que un medio. Internet está tan lleno de palabras escritas o habladas como de imágenes. La mayoría de los vídeos tienen una parte verbal, es decir, una parte que se compone de palabras, sean habladas, sean escritas o sean cantadas. Y si lo pensáis, la mayoría de las fotos ilustran textos. No necesitan esos textos para ser inteligibles. Es decir, muchas veces poco vale una foto sin su pie, como habría dicho un viejo periodista de la vieja escuela. En esa imagen que veis ahí, en este caso, pretende ilustrar esto bastante bien. Para alguien que no la viera en su momento o que no esté familiarizado con ella, esto puede ser desde una foto que uno no quiso hacer de un donut en la oscuridad de la noche hasta el ojo amísimo de una pantera. Para quien sí la vio en su momento y fue una noticia muy grande, tiene un sentido claro. Esta es la primera imagen que se considera tal de un agujero negro en el cosmos. Si todo esto no lo explico, para quien no lo ha visto, si no utilizo las palabras para explicarla, la foto no sirve de nada. De ahí que Internet, y esto es algo que analizando Big Data en red se comprueba, de ahí que Internet, digo, se componga tanto de palabras como de imágenes, que en realidad contiene más parte verbal que más parte de imágenes. Esto no es una competencia, sencillamente es una manera de subrayar que el lenguaje es importante. En realidad es que el lenguaje, la lengua, da igual cuál sea la que utilicemos en un momento dado, pero pensemos cada uno en nuestra lengua materna. El lenguaje, digo, es un sistema matriz, es decir, es el sistema base sobre el cual se construyen los demás. El lenguaje, de lo que utilizamos como lengua informal diaria, dependen todos los demás sistemas y tecnologías. Y lo curioso, sin embargo, es que las organizaciones y las empresas no suelen prestarle atención al lenguaje. Tratamos la lengua como si se tratara de un equipamiento de serie, algo más biológico que cultural, que hay que asumir como es y ya está, y que lo utilizamos bien porque lo conocemos. Bien, esto es verdad hasta cierto punto. Conocemos el lenguaje, pero también supongo que todos somos conscientes, la mayoría somos conscientes de que lo conocemos utilizando una vieja expresión informática a nivel usuario. Entonces, lo conocemos un poco y lo utilizamos lo mejor que podemos, pero lo cultivamos de alguna manera. Cuando he utilizado hace un momento el título de glosocultura, que viene del término griego que da nombre a las palabras. La cultura de las palabras tiene mucho que ver con la calidad de todo el resto de cosas que hacemos en las organizaciones. Esto ha producido, y con esto acabo la mínima introducción, una transferencia que todavía hoy es tenue, pero constatable en el ámbito de la comunicación y en el ámbito de interrelación entre organizaciones y sociedad y entre empresas y sociedad. Es una transferencia desde las actitudes de puro uso de la lengua a las actitudes de cultivo de la lengua. En cierto modo, lo mismo que pasó en el paso cultural del paleolítico al neolítico, cuando pasamos de cazar pasaron a cultivar la tierra y a trabajar con el ganado, con animales domésticos. Hoy con el lenguaje se está produciendo algo similar. Las hordas de cazadores-recolectores están dando paso a organizaciones que seleccionan, domestican y pastorean palabras para asegurar la continuidad y la mejora de su discurso y de su voz. Eso es lo que yo llamo la era de la glosocultura. Esto es una gran revolución, en absoluto. Es un proceso evolutivo. Y es un proceso frágil, como casi todas las evoluciones. Es posible que los atisbos que vemos hoy de cultivo de las palabras al final se queden en nada. De hecho, hay datos alarmantes en cierto sentido. Si pensáis en, y esto es algo que atañe no solo a organizaciones, sino a personas en general, a la cultura, si pensáis en una obra
tan famosa, tan traducida en su momento y tan leída concretamente en todo el ámbito hispano como fue Don Quijote de la Mancha, y pensáis o tenéis el dato de cuántas palabras contiene el Quijote y lo comparáis con nuestros días, la situación, entenderéis a qué me refiero con puntos de alarma actualmente. El Quijote contiene aproximadamente, redondeando, 20.000 palabras distintas. Está construido con 20.000 palabras. No es el total de palabras que contiene, contenemos más. Es el total de palabras diferentes, digamos, el repertorio de palabras que usa. Y fue una obra tremendamente popular en su tiempo, en el siglo XVI. Eso quiere decir que era leída por personas y escuchada por otras, tal como se leía entonces, que prácticamente nadie leía entonces con la boca cerrada. Pero tremendamente popular significa entendida, o entendida en su mayor parte. Nada se hace popular si la gente no lo entiende. ¿Sabéis cuántas palabras de media utilizamos hoy en día un hablante de lengua española? Pues de media unas 3.500. Quiere decir que quedan fuera 16.000, 16.500 palabras del Quijote, ya no las entendemos. Esto no lo justifica simplemente la evolución del castellano, es decir, el modo en que se transforma el léxico. Esto lo explica el modo en el que hemos ido simplificando el repertorio con el cual expresamos nuestras ideas y emociones. Pero hay un problema con las palabras. Ese problema es que las palabras no siempre quieren decir lo que significan, como dice John Simmons. Este juego de palabras es interesante porque a partir de aquí vamos a hablar de identidad verbal y vamos a llegar a entender, espero, la importancia que tiene fijarse en el lenguaje y mirarlo como una herramienta. Mirarlo como miramos un cuchillo cuando no somos capaces de cortar un tomate con él porque está desafilado. La lengua también es un cuchillo que necesita piedra de amolar de vez en cuando y necesita cuidados y aceitados. Introducción a la identidad verbal. La identidad verbal es un componente básico de la identidad corporativa. Lo podemos definir como la personalidad lingüística de una organización o marca, de su manera de utilizar las palabras al hablar o escribir. En realidad, la identidad verbal es la imagen en un espejo de la identidad visual. Ambas componen el conjunto de una identidad corporativa, de una identidad de una organización, de una empresa, también de una persona. Pero hoy hablamos de entidades. Las entidades tienen, por tanto, una imagen que es visual y que se compone de todos los elementos, colores, formas, geometrías, espacios que se asocian a ella. Y además tiene una identidad verbal que se compone de todas las palabras que utiliza, es decir, de cada cosa que dice y escribe. La identidad verbal es, además, una nueva disciplina de comunicación y marketing, que se define como el conjunto de técnicas y procedimientos que permiten dotar a una organización o marca de una voz propia y alineada con sus objetivos estratégicos. Aquí entramos, como veis, en eso que yo llamo glosocultura. Entramos en un modo de entender la comunicación que mantiene afilado el cuchillo básico, que es el lenguaje. Que se plantea, tengo una gran herramienta que es el lenguaje, tengo estrategias y tengo tácticas, cómo utilizo ese lenguaje para que cada vez más me ayude a alcanzar mis estrategias, las metas fijadas en mis estrategias. En este sentido, hay que tener en cuenta que el lenguaje es algo plástico. El lenguaje no es eso que a muchos de nosotros o a muchas personas aburre, que es esa idea de la gramática y de la ortografía como algo que hay que estudiar y aprender de memoria. Obviamente hablamos de gramática y de ortografía, pero hablamos de muchas más cosas. Hablamos de capacidades emocionales para transmitir ideas, hablamos de precisión en el modo de transmitir ideas, hablamos de evitar riesgos. Para ir en el de identidad, vamos a hacer un repaso de los aspectos básicos de la identidad verbal, tanto como herramienta como característica de la identidad corporativa.
esos elementos: lenguaje, interlocutor, situación, mensaje, discurso, intención, meta, sentido, tono de voz y perfil verbal. Veamos muy rápidamente cada uno de ellos. Le llamamos lenguaje cuando trabajamos en consultoría de identidad verbal. Nosotros llamamos lenguaje al repertorio completo de palabras y recursos retóricos que una marca emplea asiduamente. Es decir, no a todo lo que utiliza, aunque también se pueden hacer análisis y a veces es necesario hacerlo sobre ese total, sino aquellas palabras, digamos, clave que componen su discurso, las que más se repiten, palabras, construcciones y también recursos retóricos, metáforas, anáforas, etc. El segundo elemento de la identidad verbal fundamental es el interlocutor, es decir, el receptor del mensaje y del discurso, que tiene a su vez una identidad verbal propia como individuo, que tiene una identidad social y que tiene un grado de relación con el emisor. Este concepto de interrelación, como veis, está ya en el parámetro de la comunicación y del marketing en el que nos movemos desde hace décadas. Es decir, no hablamos de receptores a secas, no hablamos de un público masa que recibe los mensajes. Hablamos de interlocución y en el mundo digital esto es fundamental. No hay comunicación unidireccional y es muy poco útil, como bien demuestra la ruina casi permanente de los resultados de la publicidad de tipo masivo, da igual que la hagas en televisión o en canales digitales. El tercero es la situación. Siempre hay una situación de comunicación, es decir, la interrelación entre nuestra entidad y la sociedad y los individuos que la componen se produce en un contexto. La situación es para nosotros el estado de cosas en el momento en que se emite el mensaje, en el momento de la emisión, o en el momento que se produce el diálogo, si hablamos realmente de relación con la sociedad o con individuos. Y ese contexto tiene elementos como una historia, una situación presente y una tendencia. Es decir, hay un hilo temporal que es muy importante al asumir la comunicación y que debe reflejarse también en el modo de... El mensaje, este es el elemento, digamos, quizá más fácil de entender. Es una unidad de información definida por un enunciado, es decir, algo lo que decimos como contenido, un emisor, la entidad, cuando hablamos de casos de fundraising, y una intención, es decir, qué quiero lograr cuando emito este mensaje. Quinto elemento es el discurso. Es una herramienta fundamental en identidad verbal, porque aquí hablamos de el gran cajón, la gran caja en la cual incluimos todos los mensajes que emitimos. El discurso es el relato o el ideario que se compone por la suma de todos los mensajes transmitidos por la marca hasta el momento dado, hasta el momento en que hacemos un análisis. Eso nos permite ver ese hilo temporal precisamente y ver cómo está evolucionando, nuestra lengua como organización y a la vez ver cómo está evolucionando nuestro perfil estratégico, es decir, lo que intentamos conseguir con lo que decimos y lo que conseguimos con el diálogo subsiguiente. Además está la intención, me he referido ya hace un momento. Es eso que se pretende conseguir con un mensaje concreto, no con toda la actividad de la entidad, no con toda una campaña de fundraising, sino con un mensaje de los diversos mensajes que componen una campaña, una acción, un programa. La meta sí es ese gran norte estratégico de la entidad o del programa. Es decir, aquello que se pretende conseguir con el discurso, con el total de mensajes. Y en realidad esta meta de identidad verbal se identifica plenamente, salvo en aspectos poco relevantes, con la propia meta estratégica que muchas veces llamamos misión, o muchas veces queda a mitad de camino entre la misión y la visión de las entidades. El sentido. Este es un campo que da para casi infinitas horas de desarrollo. Entraremos en ello. El sentido de cada mensaje y el sentido fin de un diálogo no es lo que nosotros emitimos como entidad. Esto es algo importantísimo a entender. Y casi diría que esto lo asumamos bien, bien habrá estado esta ponencia de 25 minutos. El sentido de nuestros mensajes no es lo que nosotros queremos transmitir.
es lo que entiende el interlocutor. Y eso es independiente de nuestros enunciados, de nuestras citaciones y de nuestra meta. Esto no quiere decir que no podamos conectar ambas cosas. De hecho, la identidad verbal trata de cómo conectar estas cosas. Por ejemplo, evitando la polisemia. Es decir, los múltiples sentidos posibles que tiene un mensaje. Esto es algo muy habitual cuando analizamos la comunicación, que es parte de mi trabajo, la comunicación de organizaciones o de marcas, la emisión de mensajes que se pueden entender de varias maneras. Pongo un ejemplo muy rápido sin una diapo. Recuerdo una valla publicitaria de un colegio privado de Madrid, con una foto poco relevante y un gran titular, un gran texto que decía: por una enseñanza privada de calidad para todos. Lo que yo me pregunté cuando lo vi es cómo alguien incapaz de entender el doble sentido de la frase me va a enseñar algo a mí o se lo va a enseñar a mis hijos. ¿Por qué hablo de doble sentido? Porque el concepto de enseñanza privada todos lo entendemos, enseñanza de titularidad no pública, privativa, por tanto, de sus clientes o socios, pero hay un sentido adicional, aparte de otros en castellano, hay un sentido adicional de privar y de privado importantísimo, que es detraer algo, quitarle algo. Por tanto, enseñanza privada de calidad para todo de querer decir enseñanza sin calidad para todos. Nadie se dio cuenta. Y eso tiene que ver con el sentido. El noveno elemento de la identidad verbal es el tono de voz, la manera de decir lo que se dice en términos expresivos, estilísticos y relacionales. También trabajamos sobre eso. La misma idea se puede transmitir en muchos tonos de voz. Eso todos lo entendemos en el habla coloquial. De la misma manera se puede escribir o se puede utilizar en el audio de un vídeo o en cualquier otra situación de comunicación. Es a modo de tono. Por último, el perfil del VAR, en cierto modo, es una herramienta interna, pero que la puede utilizar cualquiera que empiece a trabajar con palabras. Es intentar identificar a qué clase, en términos de discurso y de tono de voz, pertenece la marca, la organización, la entidad. Es decir, en qué grupo social de comunicadores podríamos incluir. ¿Es una voz muy informativa, una voz de tono científico o es una voz que sea más a lo poético, a lo emocional, etcétera? Pensamos porque tenemos palabras, no al revés. Cuantas más palabras tenemos, más capaces somos de pensar conceptualmente. Esto es, desde mi punto de vista, una verdad como un templo, en general admitida por toda la neurociencia y por los lingüistas. No pensamos, o difícilmente pensamos, cosas que nos lleven a ser capaces de inventar cosas como o las películas de Fellini sin palabras. Para pensar necesitamos el verbo, necesitamos la capacidad de poner en palabras y de convertir en materia lingüística nuestro hilo de pensamiento. Por tanto, cuanto mejor manejo tenemos del idioma, mejor potencia de pensamiento tenemos. Esto puede dar después resultados diversos, pero sin palabras no hay pensamiento. ¿Qué beneficios tiene la identidad verbal? Es decir, cultivar el lenguaje de una entidad. El primero y evidente es la diferenciación. Una voz propia es una poderosa ventaja competitiva de bajo coste, de difícil copia y de gran impacto en la cadena de valor. Es decir, en la conversión en rentabilidad social, económica, material, etcétera, de las acciones. ¿Por qué es tan importante diferenciarse? Lo ha sido siempre en comunicación comercial y necesariamente lo es en cualquier ámbito de comunicación persuasiva como es el fundraising, donde buscamos cambiar actitudes y conseguir resultados tangibles, es decir, respuestas en modo ayuda, recursos, dinero, masa social, etc. Es importante diferenciarse porque hay un gran riesgo en toda comunicación persuasiva, hay un gran riesgo en el, usamos el viejo concepto, que es vender un discurso genérico. Es decir, venderle a la gente que es muy bueno ir a los museos.
invertir mucho dinero en decirle a la gente que es muy bueno ir a los museos es estupendo, a no ser que seas un museo que necesita que la gente vaya a tu museo y pague tu entrada. En ese momento, si tu situación es esa, necesitas diferenciarte del resto de museos. Y eso se consigue, entre otras cosas, se puede conseguir teniendo una voz propia. El segundo beneficio es el conocimiento. El análisis es de diálogos internos y externos. El análisis de la lengua, las palabras que usamos y qué sucede con ellas, produce información útil. Una información muy útil para la gestión y la estrategia. Con una información sobre la cual después podemos construir mejoras de muchos tipos. Además, un beneficio de la identidad verbal es la vinculación. Esa voz propia y diferente facilita la identificación con la marca, la identificación personal de con una marca, con una empresa, con una entidad, perdón, y el fortalecimiento de lazos emocionales y racionales, además de la motivación de todos los interesados. Esto son datos constatados en la práctica. La mejora verbal suele producir esa mejora de, en un contexto como este me fastidia usar un palabra, pero vaya, abro comillas, engagement, cierro comillas, vinculación, nexo, conexión e identificación, elementos fundamentales en fundraising. Hay algo tan tangible y cuantificable como la productividad. Cultivar habilidades lingüísticas mejora las habilidades de ideación, de información, de comunicación y de persuasión. Y eso se traduce en aumento de eficacia y de eficiencia, ambas cosas, tanto en procesos internos como externos. Por poner un ejemplo, una visualización muy rápida de esto, estoy casi seguro de que todos los reunidos aquí, en más de una ocasión hemos tenido alguna incidencia de trabajo debida a la mala comprensión de un correo electrónico o de una serie de ellos. O hemos tenido que responder a un email intentando confirmar si lo que nos decían era una cosa o la contraria, porque tal como estaba escrito, por el azar de las tildes echadas como quien siembra por el texto, por la mala posición de función de comas y puntos y por la utilización no española de los signos de admiración o de interrogación, al final era imposible de entender. Es decir, no sabemos si al final tenemos que ejecutar al reo o liberarlo, como pasaba en una vieja historia al respecto. Cuando utilizamos el lenguaje de un modo más correcto, y para esto no hay que ser académico de la Real, al final conseguimos, entre otras cosas, reducir las incidencias y reducir los tiempos necesarios para comunicar, transmitir y poner en marcha. Resumiendo, una entidad que asume entrar en el mundo de la glosocultura y empezar a cultivar, aunque sea de modo modesto, que es la mejor manera de empezarlo todo, su lengua, tiene un punto de partida, que son varias voces y jergas. Cualquiera que no se haya puesto a pensar en su lenguaje y ya tenga una cierta estructura, puede llegar a identificar muchas jergas. Aquí pongo algunos ejemplos para organizaciones. Y existe una jerga legal, que es la que utilizan los abogados que nos asesoran y escriben los contratos. Existe una jerga publicitaria que usamos en anuncios, pero además hay una corporativa, que es la que se usa como cuando habla la entidad seriamente porque va a hacer la memoria. Después está el modo de comunicación interna entre la gente que forma el equipo. Ahí puede haber una jerga estrictamente técnica acerca de cómo se desarrollan proyectos o se comunica uno con la administración. Y a veces todavía hay un discurso político y cada uno va por su lado. Unos hablan de usted, otros hablan de tú. Unos no utilizan jamás metáforas, los otros utilizan muchísimas. Existe el idioma corporativo como algo muy formal y después en redes sociales somos una orgía y avalancha de emojis que desmiente por completo la otra lengua. ¿Se trata de hacer una especie de golpe de estado lingüístico y crear una sola lengua? No, en absoluto. Se trata de trabajar con ello, cultivarlo y ordenar. Con un destino, llegar a tener una voz. Una voz que no es monolítica. No es que todo el discurso al final de una entidad vaya a ser idéntico a sí mismo y monocorde.
es algo que se parece mucho a esto. Una voz tan coherente como diversa. Es decir, un patrón de voz que permite, como en la polifonía, en música, que los individuos mantengan su libertad de expresión en términos estilísticos cuando hablan, los representantes de la entidad. Que los abogados sigan manteniendo el carácter legal de sus textos y defendiéndolo, pero que no haya competencia entre ambas cosas, sino una conexión y una coherencia general. Un ejemplo rápido. Muchas de las discusiones, y no soy una persona discutidora, que he tenido en el trabajo a lo largo de las últimas décadas, las he tenido con gente de departamentos jurídicos. ¿Por cuestiones legales? No. Por su cerrazón, su dificultad para entender que un texto legal escrito tuteando tiene el mismo valor que un texto legal escrito de usted. Y esto en los legales que estamos obligados a poner en la comunicación afecta a las cookies en la web y otro montón de aspectos de nuestra comunicación. Parece una tontería, pero no lo es. Siempre que hablamos a un interlocutor deberíamos hablarle en un modo similar, en un modo que puede mantener sus funciones jurídicas, institucionales, sin perder el tono normal de las relaciones coloquiales, del cual a quien hablamos de tú le hablamos de tú siempre, no pasamos del tú al usted. La verdad no es verdad hasta que la gente te cree, y no pueden creerte si no saben lo que estás diciendo, y no pueden saber lo que estás diciendo si no te escuchan, y no te escucharán si no eres interesante. Y no serás interesante a menos que digas las cosas de forma imaginativa, original y fresca. La frase de uno de los mejores publicitarios de la historia y uno de los mejores redactores publicitarios de la historia, que era Bermack, es interesante, entre otras cosas, por el orden en que dice las cosas. Lo primero, que te crean. Necesitas que las cosas parezcan verdad, no solo que lo sean. Después, tienen que saber lo que estás diciendo, es decir, lo que dices tiene que ser comprensible. Y esto tiene relación también con la calidad de la lengua, como explicaba antes. Una lengua mal utilizada es difícil de entender. Te tienen que escuchar y no te escucharán si no eres interesante. Y por ahí llegamos hasta la diferencia. Decir las cosas de forma imaginativa, original, fresca. Esto significa ser sorprendente todo el tiempo, en absoluto. Pero sí significa tener personalidad. Cada persona la tiene. ¿Por qué no hacerla para las entidades? De hecho, la hacemos. Beneficios de la glosocultura. Cierro con esto, con una pequeña coda que tiene un cierto carácter social, como veréis, y más relacionado con lo que con el contexto en el que todos nos movemos como cultura. El primer beneficio de todo esto, yendo más allá del fundraising, es el desarrollo cultural, porque el incremento general de la capacidad lingüística crea un florecimiento de la creatividad. Creatividad científica, artística, técnica, filosófica, política, la que queráis, y un enriquecimiento de la interacción social. Más capacidad de pensamiento y más capacidad de precisar la expresión de ideas y de emociones significa más creatividad y también significa mejora de la interacción social, de capacidad de diálogo. Esto nos lleva a un ámbito estrictamente relacionado con las entidades culturales, la coherencia. La lengua es causa y es efecto de la cultura. Es patrimonio, es tan patrimonio como el patrimonio histórico o más. Y es una parte esencial de la nosfera, de ese ámbito en el cual nos relacionamos las personas inteligentes, seres inteligentes, con el medio ambiente. Para las entidades culturales, defender y cultivar la lengua debería ser un imperativo moral que trasciende su utilidad en términos de comunicación persuasiva, que la tiene, y sobre ello he hablado algo. Cierra Fernando Lázaro Carreter. No habrá democracia mientras unos sepan expresarse satisfactoriamente y otros no. Mientras unos comprendan y otros no. Mientras el eslogan razonamiento articulado que se somete a ciudadanos verdaderamente libres porque tienen adiestrado el espíritu para entender y hacerse entender. Esto lo dejó por escrito Lázaro Carreter allá por el año 73, 75, por ahí. Sigue siendo vigente y quizá hoy más. Muchas gracias. Hasta ahí llego. Muchas gracias, Juan Antonio. Creo que ha sido muy inspirador tu,
tu ponencia. No sé si hay alguna pregunta, no hay ninguna registrada de momento, no sé si ya es el momento de que si tenéis alguna pregunta la podáis poner por el chat de preguntas y respuestas, por favor. La verdad es que esperamos un momentito a ver si hay alguna pregunta. Sí que me gustaría reflexionar sobre la frase de Bergbach, ¿no? El tema de la verdad es que te crean, sobre todo, y cómo bajamos hasta abajo, ¿no? Hay que decir las cosas de una manera fresca, y sobre todo, o sea, a mí lo que has dicho que me ha llamado la, o sea, que me ha llamado la atención es lo de que no hay que ser siempre sorprendente. O sea, no es que tengamos que ser siempre exactamente, sino tener una personalidad definida, ¿no? Y eso es lo que nos dará a ser frescos. O sea, si tenemos una personalidad, eso es lo que nos va a hacer que los demás nos vean como, mira, pues fresco, no sorprendente, pero sí llamativo, ¿no? O sea, diferenciarnos de los demás. Mira, hay dos preguntas, te digo. Buenos días, Juan Antonio, te pregunta Santiago. ¿Cómo diferenciarte y que te entiendan si el interlocutor maneja un número cada vez más reducido de palabras? Eso es una preocupación, yo creo que tenemos todos, ¿no? Muchas gracias, te pregunta. Pues es una excelente pregunta. Realmente el proceso de crear una voz propia para llegar a diferenciarse es un proceso largo. El cultivo de la lengua es como el cultivo de la tierra o la crianza de animales. Quiero decir, no puedes hacer que una oveja nazca antes de tiempo, o no debes. No puedes hacer que el trigo esté maduro cuando tú quieres, tiene su tiempo, ¿no? Entonces, crear la diferenciación es un proceso relativamente largo, esto no quiere decir años, ¿eh? Y lo importante ahí, para ir al núcleo de tu pregunta, no es tanto la riqueza del vocabulario, sino como la utilización precisa del mismo. En realidad, hay una cosa verdaderamente interesante en la práctica. Casi, nunca podríamos decir todos, pero casi todos los buenos escritores, entendidos como buenos en términos lingüísticos, no solo literarios. Y esto nos podría hacer pensar por ejemplo, en escritores que compaginan su trabajo de escritor con el formar parte de la Real Academia, en el caso de la lengua española. Casi todos ellos se expresan con precisión, tanto cuando hablan como cuando escriben, y rara vez utilizan palabras difíciles de entender por el común de las personas. Es decir, incluso dentro de las 3.000 o 3.500 palabras que utilizamos de media en el ámbito español, dentro de esas 3.500 puedes encontrar de sobra palabras suficientes para decir con precisión lo que quieres decir y además para decirlo a tu manera, que sería esa diferencia que marca tu identidad verbal. El asunto es que hay que conocerlas. Y con respecto a esto hay un consejo importantísimo, o dos, si me permites, para acabar la respuesta. Uno es de David Ogilvy, otro de los grandes de la redacción publicitaria históricos, que decía, con una forma de decirlo muy grosera, que era su propia identidad verbal, la de Ogilvy cuando hablaba él en persona como David, decía, sí, como consejo a los copies, a los redactores, si puedes escribir anticuado, ¿por qué narices escribes obsoleto, coma, imbécil? Decía en uno de sus artículos. Efectivamente, anticuado lo entiende todo el mundo. Obsoleto no. Hay otro ejemplo, decía que eran dos, uno reciente y estupendo. En el manual de identidad verbal hecho hace pocos años, no sé si unos 3 años calculo, perdón, por el Servicio Nacional de Salud, el equivalente de la Seguridad Social, del Reino Unido. Un excelente manual para mi gusto. Ahí, entre muchas recomendaciones, una de las recomendaciones a todo el personal sanitario y de administración, todo el personal de la Seguridad Social que trata con pacientes directamente en primera línea, la recomendación es utilizar la palabra caca en lugar de heces y la palabra pis en lugar de micción y todos los derivados más cultos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en sanidad es fundamental que cuando un médico te da instrucciones le entiendas lo que te está diciendo.
no tiene ningún sentido que te hable palabras que no entiendes, sobre todo cuando es sencillamente por una cuestión de que somos cursis y victorianos todavía al decir muchas cosas. Como digo, este es el manual oficial de identidad verbal de la Seguridad Social británica, y esto se puede aplicar a muchas otras cosas. Si podemos decir anticuado, no digamos obsoleto. Marjorie te pregunta, dice, desde Desarilia trabajamos en comunicaciones y marketing cultural, y uno de los temas en los que trabajamos seriamente es en la forma de comunicarse según los públicos a los que va dirigido un proyecto o producto. Venimos del mundo del marketing corporativo, de la educación y de la cultura, y nuestra gran preocupación es cómo se comunican las instituciones culturales al momento de lanzar convocatorias, porque algunas son ininteligibles. O sea, ya desde el punto de vista del marketing, de esa dificultad, ¿no?, de las instituciones culturales. Pues venís del mundo del marketing, compartimos parte de nuestra historia, entonces, porque también yo sigo haciendo trabajos estrictamente de marketing, de creatividad para marketing. Y dado que compartimos eso, sabemos, compartimos otra idea, y es que el ser ininteligible es una de las cosas más perdonables que hay en marketing. Lo primero es que te entiendan, estaba en la frase de Verbach también que citabas tú, María. Es importantísimo ser entendido. Por tanto, uno de los primeros ejercicios que hay que hacer, y esto le pasa a todas las organizaciones, yéndonos al ámbito del fundraising concretamente, que es en el que estamos, muchas veces hay que apearse de la caja en la que nos subimos para hablar en términos de organización. Hay que dejar de pensar en términos tanto de quiénes somos como de quiénes son los interlocutores. Y aquí yo, hay un consejo que no me canso nunca de dar. De lo mejor que yo he aprendido a lo largo de mi vida como redactor creativo y como redactor de marketing muchas veces, de las mejores cosas que he aprendido para escribir mejor, comunicar mejor y generar voces diferentes, las he aprendido de la literatura comercial de toda la vida. Es decir, de los libros escritos para formar a vendedores, de los libros donde grandes vendedores del face to face, como dicen los ingleses, uh-huh, de vendedores directos, cuentan su experiencia, sus técnicas, etc. ¿Por qué? Porque son grandes maestros de hacer eso que los anglosajones llaman ponerse en los zapatos del cliente o darle la vuelta al mostrador, ponerse en el otro lado y pensar en términos de quién es mi interlocutor. Cuando antes me he referido al sentido, me he referido a lo de que lo veo. Realmente el sentido de lo que decimos no es lo que nosotros queremos decir, sino qué entiende el que está enfrente. Hay un proceso de descodificación al trasvasar la información que hace que esa información no sea idéntica. La que descodifica mi interlocutor no es idéntica a la que yo envié. Por tanto, tenemos que pensar mucho en términos de cómo descodifica el público. Eso es sencillo. José Agustín dice, saludos. Quisiera su opinión sobre la utilización de anglicismos. En mi opinión es modesta, y en realidad en ese tipo de cosas me guío siempre por lo que para mí son las mejores fuentes, es decir, opiniones de buenos filólogos, opiniones de fuentes tan recomendables desde mi punto de vista profesional y personal como es Fundeo, la Fundación del Español Urgente, etc. O gente como Lázaro Carreter, indiscutible en términos de conocimiento del español. ¿Un anglicismo es malo? No necesariamente. Necesitamos importar palabras de otros idiomas, lo hemos hecho siempre. Las lenguas se construyen así, se construyen intercambiando palabras. Ahora bien, soy contrario a decir engagement cuando podemos decir vinculación. El sentido es suficientemente parecido. Hay montones de palabras que se pueden decir, en castellano sin forzar demasiado y funcionan, ¿no? Por tanto, no me niego en absoluto a palabras extraídas directamente y utilizadas como se usan en otros idiomas. Me niego a decir cupcake en lugar de magdalena. Uh-huh. Es para mí el consejo. Vale. La última. Los medios digitales cada vez nos suprimen más. ¿Cómo lidiar? Pregunta Julio César, perdón. Los medios digitales cada vez nos suprimen más. ¿Cómo lidiar con el afán de la microcomunicación? Cada vez nos, perdona que lo he oído mal. Nos suprimen más, entiendo que se refiere a las entidades culturales. ¿Cómo lidiar con el afán de la microcomunicación?
esto es una buena guerra que en realidad es extralingüística desde mi punto de vista. Es decir, estamos ahí en el mundo de que, si entiendo bien la pregunta, en el mundo de qué pone en los medios en sus primeras planas y qué dejan fuera, ¿no? Y eso es terrible. Es decir, traduciendo literalmente la creación, la definición de la agenda por parte de los medios deja fuera muchísimas cosas. Y desde luego las culturales todo el tiempo. Mi punto de vista al respecto tiene dos patas. Uno es el lado del marketing. ¿Qué podemos hacer para estar en los medios? Pensar no tanto en términos de publicidad de lo que hacemos, como en términos de relaciones públicas. Es decir, ahí hay un viejo error, que es concentrarse mucho en comunicar como emisores de mensajes, en vez de construir algo que sea relatable en términos sociales como para que valga la pena contarlo. Uh-huh. Ese es el enfoque tradicional de las relaciones públicas. Pues bueno, hoy en día las relaciones públicas tienen un valor superior, desde mi punto de vista, a la publicidad, en términos de cómo conseguir eso, estar en los medios y que nos hagan caso. No sé si he contestado... Yo creo que no sé si se refería a eso, pero entiendo que sí. Han quedado algunas preguntas, pero no tenemos más tiempo, porque tenemos que dar paso a Pepa Octavio, pero muchas gracias, Juan Antonio. Gracias a todas. Y nada, nos vemos en otras. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Pepa, ¿estás por aquí? ¿Puedes ponerte, por favor, el micro y la cámara para que lo podamos ver? Sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Pues nada, comienza tu tiempo. Muchas gracias por estar aquí y tendremos las preguntas al final de la ponencia. Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues voy a compartir pantalla, mi presentación. Me parece que ya lo veis. No sé sí, si ya lo veis. Vemos. Ya la vemos. Ok. Muy bien. Pues, bueno, yo os voy a contar. Yo trabajo en el Museo Thyssen y llevo... pone aquí que responsable del patrocinio del programa de amigos, pero es de patrocinio en general del museo y del programa de amigos, ¿vale? La verdad es que, hemos hecho muchísimas cosas. Antes también trabajé en Matadero y en Conde Duque, pero sobre todo en el Thyssen es donde más posibilidades hemos tenido de colaborar con muchísimas empresas y de aliarnos con ellos para crear contenidos conjuntos. Yo voy a hablar un poco de cómo la cultura nos permite a las empresas comprar o juntarse o aliarse con contenido interesante, muchas veces positivo, a veces social también, y cómo, bueno, se consigue, yo creo, cada vez que las empresas estén más interesadas. Voy a contar, bueno, mínimamente el contexto, que es solamente una pincelada, y es verdad que en las últimas décadas la demanda de bienes culturales ha aumentado y debería haber una mayor presencia de marcas, porque ellos también tienen necesidad de buscar nuevas fórmulas en estos ámbitos, porque tienen mucha presión de la sociedad civil para ser marcas que sean socialmente responsables, por ejemplo, ¿no? Y esto debería dar un entorno favorable al patrocinio cultural, pero el escaso apoyo fiscal en nuestro país y la falta un poco de interés general de la sociedad española hacia la protección de la cultura hace que esto no tengamos unos resultados tan positivos como deberíamos, creo yo. A esto sumamos la pandemia, que no ha hecho fácil acercarse a las empresas durante todas estas estos meses que hemos estado confinados, pero porque además las empresas, pues muchas de ellas están en apuros, pero por otro lado ha sido una oportunidad para las instituciones culturales en general de dar un gran paso para acceder digitalmente a sus espacios, contenidos y colecciones. Os voy a hablar eso ahora, simplemente un poco de contexto, luego hablaré de patrocinio versus publicidad, del patrocinio cultural y de algunas buenas prácticas de los museos. Entonces, a la hora de abordar empresas patrocinadoras, tenemos que hacerlo como un prestador de servicios que debe convencer para apoyar un proyecto en vez de hacer, por ejemplo, publicidad online, que ya sabemos todos que es muy fácil de,
de medir y que muchas veces pues, es un poco complicado. A ver, ¿me estáis viendo bien? ¿No? ¿Estáis viendo mi presentación? ¿No? Es que veo aquí una cosa rara. El caso es que, aunque sabemos que los resultados son muy buenos del patrocinio cultural, yo lo sé sobre todo, no porque lo hayas, bueno, yo lo he estudiado con los típicos ROI y demás, pero sobre todo por las empresas con las que trabajo que me dicen que las cosas que hacen con nosotros funcionan muy bien, las cosas que hacen con cultura en general, y lo miden con pequeñas, o sea, con temas en redes sociales de cómo ven que funcionan los contenidos en redes sociales, los contenidos que hacen con nosotros. Entonces, pese a que tenemos esos feedback, digamos, aunque no debería decir feedback después de la ponencia anterior, pero digamos que lo que nosotros tenemos todavía, las posibilidades que tenemos de conseguir que marcas estén con nosotros son enamorar a las marcas de los proyectos, estudiar sus necesidades y trabajar juntos en nuevas líneas de trabajo, darles contenido relevante que transmita los valores que quieren destacar y trabajar en la influencia en redes sociales dándoles herramientas positivas de comunicación. Aquí vamos a hablar de patrocinio y versus publicidad. Entonces, ¿cómo ser relevantes con relación a la publicidad, ¿no? Parece que en 2017 ya un 90% de marcas decían que iban a utilizar el storytelling. Estos datos han incrementado durante la pandemia. Muchas empresas han visto que deben comunicar a través del emocional en estos momentos y se han fijado en cómo la cultura ha dado este paso al frente a la hora de proponer contenidos online que han gustado. No sé si tenéis la misma experiencia que yo, pero durante esos meses en los que estuvimos solos en casa o solos o acompañados, pero en casa, nos animamos muchos a consumir contenido, no solo cultural, pero bueno, mucho contenido cultural a través de las redes, de webinars y demás. Esto ha hecho que las instituciones como la nuestra, como el Museo Thyssen, por ejemplo, nos hayamos puesto las pilas, que ya funcionaba bien, pero hemos dado un salto importante durante la pandemia y hemos tenido que adaptarnos para conseguir que los públicos puedan acceder a nuestros contenidos, porque al fin y al cabo nosotros somos un museo completamente público, que lo que promueve no solo es que la gente venga físicamente al museo, sino que conozca nuestra colección, nuestras exposiciones y nuestras actividades y que participe de ellas. Entonces, para conseguir todo este tipo de cosas, las marcas tenemos que llegar a algo que tenga que ver con la imagen que quieren dar de su marca o producto, para que sean relevantes. Y no solo vale hacer un buen anuncio o contar una buena historia, el contenido tiene que estar unido al propósito. Y por eso hay que estudiar muy bien qué cuenta la marca y por qué aporta valor. Aquí he puesto un ejemplo de un proyecto que fue un poco fallido en su momento, no sé si lo conoceréis, era un vídeo que hizo Loewe con influencers, hijos de gente conocida, de artistas, y hubo, yo creo que ha sido uno de los vídeos con más memes en su momento, creo que fue en 2013. Por eso lo pongo porque es un poco antiguo, pero también hay ejemplo. Pero, ¿oís bien? No sé si me puedes confirmar que se oye. Se oye, pero a mí por lo menos se me ha quedado el vídeo congelado, no sé si... ¿Qué nada, cómo? Se ve solamente un programa del vídeo y se oye, pero no se termina de... No avanza el vídeo. No se ve el vídeo, vale. No. Se oye, pero no se ve el vídeo. Exactamente. Vale. A ver. Entonces voy a compartir toda la pantalla. A ver. No me deja compartir la pantalla, vaya. O sea, ¿seguís viendo mi presentación? Ahora vemos nada, simplemente vemos tu nombre, como no tienes nada compartido. Vale, a ver.
Ahora, voy a compartir, pero no sé por qué no me deja compartir la pantalla. Voy a compartir ahora. Creo que la vais a conseguir verlo. A ver. ¿Ahora lo veis? No, lo escuchamos, pero no lo vemos. Vaya, pues qué desastre. Bueno, pues este era un vídeo, os lo cuento, era un vídeo en el que, bueno, lo que os he contado un poco, ¿no? Y hubo muchísimos memes, ahí la marca lo que estaba intentando era ser relevante en redes sociales, entre los jóvenes, una marca como Loewe, que en 2013 pues se había quedado un poco para gente mayor, y entonces intentaron hacerlo de esta manera y no lo consiguieron. Un año más tarde entró Jonathan Anderson, que creó un proyecto mucho más interesante, este nuevo diseñador. Perdona, ahora no te vemos ni vemos tampoco la presentación, te lo digo por si tienes algo, no te vemos a ti ni vemos la presentación. Ahora ni veis la presentación, a ver. Ahora no, a ver, ahora ibas a aparecer tú, pero... A ver. Pantalla. Pues es que la presentación sí que necesito que la veáis. Es que no se me sale un... me sale como una atención en donde compartir pantalla, pues sí. Creo que voy a volver a entrar, discúlpame. Sí. Vale, ahora tenemos a ti. Vale. ¿Veis ahora la presentación? No, seguimos viendo tu nombre, tampoco te vemos aquí. No entiendo nada, a ver. ¿Ahora? A ver, un momentito, que se ha puesto en negro. No. O sea, a mí sí me veis, ¿no? Pero no veis la presentación. No, ahora tampoco. Ahora te vemos a ti. Pues no sé qué pasa, no funciona la presentación. Te la voy a mandar. Sí. Te la mando por el chat. Vale. A ver. Pepa, si la presentación es un PowerPoint, no podrás mandarla por el chat. Ya. La tengo para PDF, ¿no? Mando, bueno, ni en PDF, si es un archivo tendría que ser un link. Te escribo en el chat un email y me lo mandas allí. Vale. A lo mejor otra opción sería salir de él y volver a entrar, no lo sé, bueno. Sino que David te indica. Pero... Estos encuentros, siempre pasa algo. A ver, mensaje nuevo. No me deja
que lo acaba de enviar, pero claro, lo tengo que comentar. Ahora nos dice David, lo compartirá él probablemente desde allí. Sí, pero es que creo que tengo que compartirle para que... A ver... ¿Se lo has mandado por correo electrónico? No, también de mi ordenador. Compartir. Drives. Ya. Vale, lo he compartido. Vale, pues si quieres ir siguiendo tú con el discurso, sí. Y ahora David nos comparte la presentación. Un ejemplo, sí, pero la historia es que, o sea, lo que os quería transmitir es que desde el patrocinio cultural se pueden hacer... Desde el patrocinio cultural podemos encontrar para las marcas los contenidos que puedan, puedan engarzar con lo que ellos quieren, con lo que ellos quieren contar. Entonces, por ejemplo, esto que os estaba contando de Loewe, pues la diferencia entre cuando hicieron este anuncio en el que no digo, la verdad es que les funciona muy bien el tema de los influencers normalmente, pero en este caso se pasaron un poco de rosca intentando llegar a la gente joven con un lenguaje que la gente joven no entendió, pero enseguida con el nuevo diseñador han creado un universo muy interesante en el que el creador lo que ha hecho es bajar a lo que era la esencia del Loewe y ha hecho, yo no soy experta en lujo, pero me parece que lo ha hecho muy bien, pues se ha basado, ha trabajado con arquitectos con los que había trabajado ya, se había trabajado desde el principio en esta marca, se ha trabajado con artistas como Karl Blosfeld, que bueno, era un botánico más que un artista, pero que hacía unas fotografías increíbles y además de ponerlo en todos sus productos, en todo, pues envolviendo todas las, lo que son las... los perfumes también han hecho exposiciones, como por ejemplo con nosotros, que hicimos una exposición con él, con Karl Blosfeld, que funcionó muy bien. Pero además han hecho un premio, el Craft Prize, creo que se llama, acercándose a buscando los artesanos más interesantes, que es algo que él pega muy bien con lo que es su esencia, ¿no? Que es un producto de lujo, pero muy artesanal, que es lo que quiere transmitir. Entonces, me parece que es un ejemplo de cambio en el que asociarse con el arte, en este caso también con la artesanía, te puede ayudar a crear un universo más complejo, también a la vez que sencillo, ¿no? Y al mismo tiempo crearte conexión con tu público. Por ejemplo, con el Craft Prize han hecho una relación durante la pandemia con su público, pues realizando entrevistas a los distintos artesanos con los que han trabajado, que han sido súper interesantes. Otro ejemplo, por ejemplo, es en Dior también trabajaban antes en proyectos, bueno, siguen trabajando con cosas más de lujo, un poco... dirigidos a grandes compradores, y ahora, como muchas marcas, se están acercando a través de artistas a que reinventen sus marcas, sus bolsos, sus pañuelos y demás. Me parece interesante cómo las marcas han pasado de crear esas imágenes maravillosas de las revistas de moda a tener que crear un contenido que tuviera interés y que sea coherente, que no sea producto de memes al final y que tenga un interés para su audiencia. Entonces, bueno, ¿cómo alcanzar? Vemos la presentación ya en pantalla, te la ha lanzado David, por si tú fenomenal. Que vaya pasando, ¿vale? Gracias. Gracias. Entonces, bueno, si pasas a la siguiente, por favor. Esto es lo que os contaba de Dior, pero la siguiente
Bueno, esto era un ejemplo, ¿no? De ella, una artista, además, bueno, muy joven, francesa. Différents codes et symboles pour créer mon univers. J'en crée un syncrétisme. No. Y volviendo a la presentación, por favor, bueno, ¿cómo alcanzar, ¿no? ¿Cómo conseguir este acuerdo con esta simbiosis con las marcas, ¿no? Pues hay que mantener la coherencia, según este estudio de Llorente y Cuenca, hay que mantener la coherencia y la consistencia de la historia con la personalidad, valores y propósito de las marcas, construir permanentemente contenidos atractivos, pero sobre todo relevantes y creíbles, y provocar interacción de los grupos de interés con esos contenidos. Pasamos. No sé si habéis fijado, esto puedes pasar rápido, tres que hay, pero cada vez en el país, en el mundo, hay muchísimo, bueno, el branded content que se llama, ¿no? Porque todas las marcas quieren contar, por ejemplo, pues BBVA habla de educación, Vodafone habla de tecnología, de futuro, digamos, o que sé, Renault hablaba de Smart Cities, y si seguimos, o por ejemplo, por las cerveceras, pues intentan, pues hablan con músicos, con actores y demás. La cultura, si seguimos, por favor. La cultura habla de muchas cosas. Y por ejemplo, todos estos contenidos que hemos visto y que están en nuestros periódicos y en nuestras redes sociales, durante la pandemia ha sido como todavía más. Nosotros mismos ya hacíamos contenidos muy dirigidos a conseguir conversaciones en redes sociales, pero con la pandemia lo hemos tenido que hacer, también que inventarnos desde casa contenidos para que nuestros patrocinadores no se fueran de nuestro lado, digamos. Entonces, por ejemplo, aquí os he puesto un par de ejemplos, tres ejemplos, en los que se ve cómo Mastercard, con los que hacíamos hacemos actividades de esas, bueno, aparte de que nos patrocinan los lunes Mastercard, también hacemos actividades tipo de estas de priceless cities, ¿no? Como actividades que no tienen precio. Y normalmente son visitas raras al museo, pues a restauración o a cosas que nos inventamos. Pero como no se podía, lo que hicimos fue pedir a nuestros empleados, sobre todo, bueno, todo tipo de gente, desde gente de información hasta personas más pues, de restauración o de conservación, pero realmente hubo todo tipo de perfiles que hablaron y desde sus casas fueron hablando de su cuadro preferido. Es algo que ha funcionado muy bien a nivel Mastercard internacional. Fuimos muy rápidos a la hora de reaccionar y creamos este contenido pues desde casa. La gente se hizo con el móvil, con unas indicaciones que les dimos trabajando con una productora, y la verdad es que funcionó muy bien. O, por ejemplo, a los mutualistas, que son nuestro patrocinio con ellos, es que nos patrocinan la colección, la conservación de la colección. Pues hicimos unas visitas virtuales especiales. Desde siempre hemos hecho visitas virtuales, pero estas eran un poco más allá, porque no solamente podías visitar y podías entrar por cada sala, sino que además te acompañaba la audioguía y te contaba exactamente qué es lo que pasaba en cada uno de los cuadros, que funcionó también muy bien y permitió a los mutualistas seguir entrando en el museo de alguna manera. Y no solo a ellos, a todos, pero se empezó haciendo por los mutualistas. Y otra cosa que se consiguió hacer bastante, muy rápido, fue convertir las visitas guiadas con nuestras guías, que son maravillosas, pasarlas a visitas guiadas online, también en directo, pero online. Son cosas, bueno, que hemos tenido que hacer así rápidamente. Si pasas, por favor. Sí, otro contenido también que se hizo desde el departamento de marketing que funcionó muy bien fue como sabréis, después de estar cerrado, bueno, no sé si sabréis, pero vamos, después de estar cerrados, volvimos a abrir con Rembrandt. Afortunadamente nos dejaron ampliar el tiempo que íbamos a tener esa exposición, con lo cual nos fue bien, pero entre Rembrandt y la siguiente exposición, que era expresionismo alemán, tuvimos un momento valle en el que, bueno, es verdad que los museos ahora mismo, entre que no hay turismo y que, bueno, a todos nos cuesta más movernos con estos, bueno,
con la pandemia, pues se ha probado en otro tipo de contenido también digital que nos lleva a conseguir entrar en el museo de otra manera y hacerlo además de manera preventiva. Es decir, por ejemplo, la exposición de expresionismo, estuvimos hablando de ella desde un mes antes para crear ese jaleo que hiciera que las personas que pueden venir, aquellas que están en Madrid fundamentalmente, pues les interese y les despierta la curiosidad. No sé si aquí podrías entrar en lo que es Caos. Si entras, te saldrá la página web y puedes, si aquí entras directamente a la página web y si entras en Caos, veréis el tipo de contenido que se hizo en este caso, que yo creo que era muy interesante. Caos. Trabajar. Embriaguez. Destrozar el cerebro. Masticar, devorar, engullir, revolver. El ojo visionario ve el futuro. Los artistas anticipan la gran guerra, anticipan las revoluciones. Los cubistas habían roto las líneas de las formas. Los expresionistas aprovechan esa ruptura para mostrar un mundo que se hunde. Los edificios se derrumban, se desploman en una especie de apocalipsis. Vuelven al caos. Y de ese caos ha de renacer el mundo renovado. Sí, gracias. Entonces, esto, por ejemplo, fue un ejemplo de conseguir patrocinio estando en la pandemia con la embajada. Es verdad que ya teníamos buena relación con la embajada de Alemania y que la Comunidad de Madrid ya participaba, porque ya estaba acordado que participaban en general en la exposición, pero la embajada de Alemania nos dio el dinero que nos permitió hacer en gran parte este proyecto digital, que era un extra que no teníamos presupuestado, pero que tras la pandemia nos hemos dado cuenta de que era fundamental ir calentando las ganas de venir a ver expresionismo alemán, porque veíamos que nuestras cifras pues bajaban y que necesitábamos contar algo más. A ellos les ha servido, a la embajada, bueno, ya os imaginaréis, pues para contar una cosa muy importante de su país, del arte de su país y de su historia, y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Entonces, bueno, lo siguiente es que os cuento así en pinceladas por qué puede funcionar el patrocinio cultural para las empresas. Entonces, si sigues, por favor. Una de las mejores formas de aportar este propósito del que estábamos hablando es aportar a alguna comunidad. A veces se piensa que el aportar a una comunidad o puede ser más intrínseco a lo que son las ONGs, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que la cultura puede aportarnos mucho. Bueno, en esta pandemia creo que también se ha visto. Y aquí pongo dos ejemplos, como pues el Another Wave Festival de Madrid, que hace un proyecto de documentales, el festival de documentales relacionados con el medio ambiente, con el cambio climático. Y, por ejemplo, otro ejemplo nuestro, que es Hecho a Medida, que hacemos con Iberdrola y que va dirigido a que todas las personas con algún tipo de algún tipo de grupo en riesgo de exclusión tengan acceso a nuestro museo, a las actividades educativas del museo de manera gratuita. Son algunos ejemplos. Y pasamos, también contamos proyectos que engarcen con lo que somos. Por ejemplo, el siguiente es un proyecto que hacemos con Momentos Alhambra, Aperitivos Thyssen se llama, y la verdad es que es una de las pocas cosas que ha podido hacer Alhambra después de la pandemia, porque realmente era muy difícil con todas las condiciones que había en bares, hostelería y sobre todo en salas de conciertos. No han podido hacer todas las actividades que tenían previstas, y en cambio aquí en el museo, pues en la terraza, que es al aire libre y con un aforo muy pequeñito, 75 personas, hemos podido llevar a cabo estos aperitivos que son conciertos que tienen que ver con nuestro... Si entras, puedes ver también un vídeo que tienen que ver con lo que nosotros somos, porque lo que hacemos es que los músicos
se inspiren en algún cuadro nuestro. En este caso eran en cuadros anónimos. Para hablar de ellos. Entonces, pues ha venido gente como Hidrogenés o, pues ahora no me salen otros nombres, pero Manola, por ejemplo, y funcionó muy bien. Y con Mau, o sea, con Alhambra Mau, vamos a seguir colaborando también para hacer cosas, incluso en invierno, ya que les ha funcionado muy bien, porque no solo hacemos esa parte presencial, sino también estos vídeos que veis un poco más dirigidos a redes sociales. Si seguimos, por favor, también intentamos crear proyectos que inviten a la participación, como el siguiente, Versión Atisen. Si entras también puedes ver un poco. Versión Atisen es un, o sea, si entras en el anterior, es un proyecto que hemos hecho Versión Atisen. Con el apoyo de la Fundación Coca-Cola, que nos han ayudado a hacer una cosa que teníamos muchas ganas, que era conseguir que los jóvenes se fijaran más en nuestra colección, vinieran más y estuvieran más implicados con el museo. Y lo que hicimos fue crear un concurso en Instagram, por el que ellos pueden presentar sus versiones. Les presentamos unos cuadros para que ellos versionen y luego hay una entrega de premios, que es esto que estamos viendo, porque antes eran presenciales en el museo las entregas de premio con concierto al final, y ahora han sido durante este año digitales, pero esto ha expandido todavía más el proyecto. Hasta ahora han participado como unas 6.500 personas en las distintas ediciones que hemos tenido de este concurso, y la verdad es que está funcionando muy bien y nos está dando un resultado muy superior al de otros proyectos en los que hemos intentado crear una conversación con nuestro público. Así que estamos muy contentos. Y justo ahora van a salir a las 12, empiezan la entrega de premios también de Arte Explora, que este proyecto ha quedado finalista de Arte Explora, que es un premio que da el Ministerio de Cultura francés. Bueno, si seguimos, aquí se ven algunos resultados, pero si ya os lo mandaría. Lo siguiente sería la posibilidad de aprovechar efemérides, ¿no? de la cultura. Como voy un poco lenta, el siguiente nos lo voy a enseñar, que es se ve nuestro museo, cómo conseguimos con ese efeméride, pues, trabajar con muchas empresas que normalmente igual nos hubieran planteado entrar en cultura, pero que a partir de ahí nos abrió puertas a trabajar con ellos más a medio plazo, como fue, por ejemplo, Endesa. Si seguimos, os cuento aquí algunas pinceladas de que buscan la marca y los consumidores, ¿no? Cuanto más, lo que decía antes, cuanto más coherente sea, mejor es percibido, ¿no? La cultura tiene en general la percepción de ser algo valioso y elevado que crea vivencias únicas. Y si sigues, por ejemplo, tenemos tres, no hace falta verlos, pero para que veáis un poco en general lo que es ING con el Rijksmuseum, que me parece un ejemplo increíble de colaboración entre marca e institución, porque han llegado a hacer cosas increíbles como crear un museo en el propio aeropuerto, o si bajas un poco más, realizar un gran evento de lo que es una restauración como la de Night Watch, que si sigues a la siguiente lo veremos. Nosotros también en el Thyssen hemos hecho este tipo de acciones con Asisa, por ejemplo, y han funcionado muy bien. También hacen muchísimo contenido para redes sociales, por ejemplo, en este siguiente os pasaré la presentación, porque lo que se ve es como en un centro comercial de repente entran toda una serie de personajes y acaban, que nadie entiende cómo, es una especie de teatrillo, y que acaban formando lo que es este gran cuadro emblemático del Rijksmuseum, que es el de Rembrandt, y que al final termina también con ING presentando eso. O sea, ING ha conseguido, con este museo, los dos han conseguido ser
relevantes en el mundo en cuanto a contenido digital y en cuanto a aprovecharlo también de manera publicitaria. Si seguimos, vemos pues cómo las alianzas entre empresas y institución cultural permiten que las marcas relacionen con sus clientes de manera más cercana. En el siguiente, por ejemplo, vemos Conecta Thyssen, que es uno de los proyectos que llevamos a cabo desde hace ya 6 años en el museo y que funciona muy bien. Si le das al play, veréis un poco lo que estamos haciendo con ellos. Con ellos estamos creando primero apps y luego hemos creado, estamos creando ahora DocuWebs. Pronto saldrá el primero, pero lo que estamos sobre todo haciendo con ellos es una alianza en la que creamos una línea de trabajo en el museo que se llama Conecta Thyssen, en el que lo que hacemos es investigar, gracias a sus fondos, investigar en cómo la tecnología nos puede ayudar a acercar nuestra colección a la gente de la manera más sencilla y llamativa posible, ¿no? Entonces, tenemos todo tipo de facilidades como el gigapíxel, vídeos en 3D, rayos X que se pueden ver a través de la aplicación. Está siendo muy interesante la colaboración y esperemos que sigamos durante muchos años porque no es fácil que una marca te apoye durante tantos años y con un apoyo bastante importante que a nosotros nos ayuda mucho. En el siguiente ejemplo vemos el concepto de Mastercard. Siempre hacíamos, si volvemos a la presentación, hacíamos acciones con ellos de pequeñas actividades que nos permitían llegar a sus públicos, ¿no? A sus clientes y tener para que ellos tuvieran unas actividades muy exclusivas. Lo que hemos hecho, lo que hemos tenido que hacer y vamos a hacer el año que viene, ya lo hemos acordado, es pasar esas acciones que eran sobre todo presenciales, pasar casi todas a digitales, como hemos tenido que hacer este año. ¿Por qué? Porque han funcionado muy bien y ellos tienen un ranking a nivel mundial de los acuerdos que tienen con instituciones y con distintas actividades y las nuestras han funcionado realmente bien, han estado en las más visitadas del mundo y a nosotros también nos viene muy bien porque son contenidos que van primero a sus clientes pero que luego se quedan para el resto de nuestro público, con lo cual es una alianza también muy estratégica y muy, muy interesante para nosotros. Pasemos a la siguiente. Por favor. Sí, Pepa. María te quiere comentar algo. No sé si me oyes. Ah, no te oía, perdona, cuéntame. No, simplemente que tenemos que terminar en un minuto porque tenemos que pasar a la siguiente ponente, ¿vale? Entonces, puedes resumir un pelín, ¿vale? Para dar paso a Eva. Vale, perfecto. Sí, bueno, sigue simplemente pues que, o sea, también las vivencias experienciales del storytelling al story doing, que son también palabras que no me gustan, pero que podemos ver en experiencias como en Casa Batlló o lo que os contaba de aperitivos y bajas una más. También es interesante, sigue por abajo, por favor, pasamos cada una, experimentar la marca, y aquí tengo algunos ejemplos que puedes pasar fácilmente, como el juego, esto es por ejemplo un ejemplo de La Noche en Blanco, o seguir con el baile, con una marca, o seguir con, son experiencias que la cultura puede crear para una marca. Y cuando una marca patrocina un proyecto cultural, se asocia una serie de atributos, ¿no?, que le ayudan a crear su imagen corporativa, como decíamos. Si bajas, por favor, vemos aquí un ejemplo de esa con el Teatro Real, que es impresionante, que es llevar la ópera a la calle. Yo creo que lo han conseguido muy bien. Y también, por ejemplo, nosotros con Endesa, que hemos llevado a través de realidad virtual a distintos puntos de España nuestros cuadros, los que nos puedo enseñar el vídeo, pero es muy interesante. Y si seguimos, para terminar, algunas buenas prácticas, creo yo, por ejemplo, el llegar a hacer contenidos de arte y sostenibilidad con Acciona, por ejemplo. Si sigues para abajo, perdona. Sí, la siguiente. O crear, o realmente con hacer un
un proyecto de crowdfunding en esta y la siguiente, por favor, en el que conseguíamos que la gente seleccionara o comprara la restauración de algunas partes del museo y cómo hacerlo de manera, o sea, del museo, no, del cuadro de Canaletto de la Plaza de San Marcos, y cómo hacer de una manera simpática e interesante para que la gente, bueno, que al final se consiguieron 50.000 euros en este, 55.000 euros en este proyecto, que funcionó muy bien. Y por último, también contar que también hay ejemplos de fallidos, como por ejemplo la Tate con Pepe, que tras el vertido que hicieron en el Golfo de México, su público se manifestó dentro de la Tate para que dejara de ser patrocinador, y cómo tenemos que tener cuidado en cómo contamos las cosas y en cómo a veces pues un patrocinador hay que dejarlo quizás caer. Y bueno, tenía un poco más, pero lo último que os quiero contar es que si pasas a la última, por favor, veréis que, bueno, también tenemos el proyecto de Amigos del Thyssen, que también para nosotros es muy importante el trabajar en directo con personas, no solamente con marcas, sino que las personas son también nuestros grandes mecenas. Actualmente tenemos unos 6.000 amigos y para nosotros es muy importante la relación con ellos, muy directa. Estamos cambiando ahora toda la imagen y bueno, espero que os haya servido, por lo menos, aunque sea de ejemplos, algunos inspiradores, espero, para que se entienda que las marcas y la cultura van a trabajar, espero, cada vez más juntos y con cada vez más repercusión y coherencia, creo yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepa. Pues vamos a dar, hay una pregunta, pero vamos a pasar directamente a Eva, porque si no nos vamos a retrasar un poco y no tenemos que, no te preocupes, han sido cosas del directo. Muchas gracias, Pepa. Pasamos entonces a Eva. Eva, ¿estás por ahí? Hola, sí, estoy... Eva, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Adelante, pues nada, todo tuyo. Gracias. Bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo voy a hablar de, en este caso, de negocio, porque también las empresas culturales necesitamos o necesitan hablar y necesitan hablar de negocio, necesitan crear y generar valor no solamente cultural, sino también económico en la sociedad, y creo que están, vamos, que es imprescindible, y para ser sostenibles, por supuesto. Y yo vengo a hablar de reinvención, pero realmente reinvención es una palabra que no me gusta nada. Y os voy a explicar por qué. Porque parece que vengo en contra de mí misma, ¿no? Me gusta más la palabra revisitar, porque la palabra reinvención parece que tiene unas connotaciones temporales, ¿no? Parece como que hay un antes y un después, parece como que hay un cambio brusco y parece que nos olvidamos de lo que hemos sido antes para hacer otra cosa nueva, ¿no? Y yo creo que no nos tenemos que olvidar de lo que somos, porque precisamente sobre lo que somos tenemos que construir. Y eso es para mí la reinvención. Por eso hablo más de revisitar, no lo quería poner como título porque parece que revisitar no dice nada, ¿no? Y hoy en día revisitar no dice nada. Pero sí que es cierto que, bueno, que todos hablamos y tenemos en la cabeza lo de reinvención, pero quiero aclarar que precisamente reinventarse para mí es revisitarse, es eso de volver al origen, por eso el título de mi charla era y es volver al origen, porque realmente es, y a partir de aquí os comparto, realmente volver al origen es algo que deberíamos estar haciendo constantemente. No es una reinvención, no es un antes y un después, no es una parada, es precisamente el volver a ver quién somos. Porque en el volver a ver quién somos, o desde dónde hemos nacido, o cómo hemos sido, o cómo hemos creado lo que tenemos, el proyecto que tenemos, la empresa que tenemos, los profesionales que somos, todo eso es precisamente volver a los cimientos, ¿no? A dónde nos hemos construido, desde dónde nos hemos construido para ver cómo podemos adaptarnos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Pues precisamente por eso, porque hemos sufrido un cambio muy brusco. Hablamos de reinvención ahora, porque hemos sufrido un cambio social muy brusco, ¿no? Y esa necesidad de adaptarnos a ese cambio social, yo, bueno, no he contado mucho mi background, pero lo podéis ver en LinkedIn perfectamente. Yo trabajo en el mundo de la creatividad y la adaptación es una, es un, vamos, es algo imprescindible, ¿no? Es lo que, la adaptación es lo que, siendo creativo, es lo que te permite hacer, adaptarte, ¿no? Y hemos llegado hasta aquí por eso, porque necesitamos adaptarnos a ese cambio brusco que hemos vivido. Realmente cambios vivimos constantemente, y esto lo sabemos cada uno de nosotros. No sé si estáis viendo, porque me pone que mi conexión es inestable, espero que no me pase que no estéis viendo la pantalla, pero lo que sí quería era empezar por el contexto en el que estamos viviendo y ver que el contexto, pues eso, es muy veloz, pero no es un contexto nuevo, o sea, la velocidad es, forma parte. Y ese contexto hay, un poco por definirlo, no es solamente en términos de velocidad, hay un término que se llama VUCA, que me imagino que algunos de vosotros conoceréis, que es un término que se empleó, o sea, que se creó, que crearon el ejército de los Estados Unidos para definir precisamente y para anticiparse y para definir el contexto en el que constantemente estamos viviendo. Ese contexto tiene que ver con, esto es un acrónimo de VUCA, es un acrónimo de lo que, de su significado, que es, por un lado, volatilidad, es decir, estamos sujetos a cambios constantes, frecuentes. O sea, esto que nos ha ocurrido ahora es un cambio muy brusco, pero lo que realmente estamos es sometidos a cambios constantes y frecuentes. Por otro lado, la incertidumbre, ese carácter impredecible de los acontecimientos que nos acompañan. Por otro lado, la complejidad, es decir, vivimos tratando de dominar múltiples factores que están interconectados. O sea, de repente tenemos el móvil, de repente surge una nueva tecnología, de repente ya no podemos salir sin mascarilla. O sea, todo esto pertenece a la complejidad, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Y por último, la ambigüedad, es decir, la búsqueda de ser entendidos en diferentes situaciones. Quiero decir, muchas veces, dependiendo de la situación, nos movemos o nos mostramos de forma distinta, ¿no? También provoca esa, es todo eso, esa complejidad, ¿no? Esa ambigüedad también nos lleva a que, bueno, pues que no seamos entendidos de la misma manera en diferentes ámbitos. Y todo esto es lo que creó el ejército estadounidense para reaccionar o para diseñar estrategias. Obviamente, esto pertenece, este contexto, en términos, si hablamos en términos de negocio, de cómo podemos, ¿no?, de lo que nos rodea, de lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de un proyecto, un emprendimiento, ya sea cultural, o sea, yo hablo en términos generales porque realmente esto sirve para cualquier tipo de proyecto. Nos movemos, recupero este contexto que está sujeto a una demanda, es decir, lo que quiere tu audiencia, lo que, bueno, pues lo que necesitan, el para qué, el cómo lo consumen, todo esto, esto también está sujeto a todo lo que hablábamos del VUCA. Un mercado en el que hay tanto competidores como colaboradores, como nuevas herramientas que surgen dentro de ese mercado. Una regulación a la que estamos sujetos, es decir, estamos sujetos a cambios de leyes, ¿no?, y a cambios de leyes que también nos afectan en nuestros proyectos. Y por último, tendencias. Es decir, estamos sujetos también a cómo se manejan las tendencias sociales, por dónde va el mundo, y no solamente a nivel funcional, sino también a nivel emocional, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a esto? Realmente lo que podemos hacer es observar y, por lo tanto, reaccionar, ¿no? Reaccionar en términos de adaptarnos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esto no lo controlamos. Es decir, lo que nos ha venido ahora no lo sabíamos, que no sabíamos que nos iba a venir. Estamos, digamos que estamos entrenados para una crisis económica más o menos grave. Estamos entrenados para acontecimientos que nos han venido en los últimos 40, 50 años, ¿no?
pero realmente no estamos entrenados para otro tipo de acontecimientos como pudiera ser este tipo de acontecimientos que es una pandemia. Entonces, realmente ese tipo de condicionamientos externos, porque son externos, no los controlamos. Con lo cual, nuestro tiempo de reacción es muy limitado, porque además hablábamos de esto de la velocidad, ¿no? Que va a toda prisa. O sea, tenemos que reaccionar, ¿no? Y si tenemos que reaccionar, tenemos que reaccionar a muchísima velocidad. Si no lo controlamos y el tiempo de reacción realmente es limitado, bueno, pues ¿cómo puedo estar preparado para reinventarme? Y aquí hablo de una manera continua. Quiero decir, esto que hablaba de revisitar, ¿no? De no es porque haya venido ahora una pandemia, me reinvento, por ejemplo. Y pongo el caso de la pandemia porque es lo que tenemos ahora reciente, ¿no? Y en el presente. No es eso solamente, es que también hay oportunidades que a lo mejor se nos pueden escapar. No es que tengamos que reaccionar a los retos, no es que tengamos que reaccionar a todo lo que nos viene, que realmente, bueno, pues es algo que puede estar sin control, o sea, que no podemos tener control frente a ello. Pero sí que podemos reaccionar ante muchas oportunidades que estamos dejando escapar. Entonces, no solamente es eso, no solamente es reinventar, es estar revisitando constantemente lo que realmente nosotros podemos aportar, ¿no?, a la sociedad. En este sentido, no sé si estáis viendo, como me pone que la conexión es inestable, no sé si estáis viendo en pantalla un rayito que está, que tengo algún vídeo. Estamos viendo un rayo. Sí, genial. Vale, pues entonces me funciona, estupendo. Un rayito, y hablo y pongo el rayito aquí en marcha porque es la parte de conexión, ¿no? Estamos hablando de que tenemos una parte externa que no controlamos, ¿no? Pero que te ofrece retos y oportunidades. O sea, no solamente los retos, sino oportunidades. Y hay otra parte que es muy importante y que muchas veces no tenemos en cuenta, que es la parte interna, es decir, el qué soy. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta porque lo abandonamos por el camino. Es decir, vamos de A a Z y en el camino de A a Z se nos han ido muchas cosas y hemos perdido nuestro origen. Hemos perdido quiénes éramos, porque la corriente nos ha llevado, ¿no? Entonces, por eso hay que estar revisitando constantemente quiénes somos, porque si está muy bien construido el quiénes somos, realmente podremos estar adaptándonos constantemente. Y es lo que digo, el problema de la reinvención no es realmente la falta de oportunidades que surgen. Es, si no tenemos el qué, no podemos saber el cómo. Es decir, la parte externa nos ofrece el cómo, pero sin embargo la parte interna nos ofrece el qué. Y el qué es importantísimo en esta ecuación. Y si no tenemos ese qué bien diseñado, el cómo va a dar palos, vamos a dar palos de ciego en el cómo. Porque van a ser, muchas veces, yo siempre digo que ideas tenemos todos, y muy buenas ideas. Pero si esas ideas no están enfocadas, esas ideas no son buenas. Porque si no tienen una base, si no tienen un sentido, por mucha sensibilidad que tengan, por muy creativas que sean, no van a cumplir un objetivo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es de pasar de ser tácticos a ser esto que llamamos estratégicos. Es decir, esto que hablaba de las ideas, ¿no? Las ideas que se pueden tener de una forma muy táctica y que a veces pueden funcionar, pero realmente, si esas ideas no llevan un componente estratégico detrás, no van a ser sostenibles en el tiempo y no van a poder funcionar. Entonces, ¿cómo podemos volver al qué para conectarlo con el contexto y crear nuevos cómos? Que esa es nuestra misión en el revisitar y adaptarnos constantemente. Nosotros hemos diseñado algo que después de mucho... yo vengo de diseño estratégico, he reposicionado muchas marcas, he mentorizado proyectos de startups... Y también he trabajado con muchas metodologías de creatividad. Es decir, tengo esa ambigüedad de estrategia y creatividad porque creo que es importante. Creo que el cerebro es un cerebro completo. Somos seres pensantes que si aprovechamos todas nuestras habilidades, el resultado es mucho mejor. Después de todo esto, había muchas metodologías muy complejas y después de repensar, pensaba que
sí que, o pensábamos que sí que podía haber algo que fuera un poco más concreto y fácil. Fácil en el sentido de entenderlo fácilmente, y no solamente de entenderlo fácilmente, sino que además fuera algo que a la hora de trabajarlo fuera muy completo. Quiero decir, hay muchas herramientas de diseño estratégico que son muy buenas, pero también se olvidan muchas veces de la parte emocional. Y yo creo que la parte emocional es muy importante en todo lo que hablamos. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está llena de emociones. Y más en el caso de las empresas culturales, de las industrias culturales. Tienen que transmitir una parte emocional que además nuestras audiencias, sean quienes sean, van a tener que recibirlo desde una forma de, en una forma de conexión, ¿no? Que conecte con ellos. Entonces, en este sentido, hay una herramienta que hemos creado que se llama EgoTag. EgoTag, que no hemos puesto anglicismos, aunque también somos mucho de poner anglicismos, como decía Juan Antonio. No hemos puesto anglicismos, pero sí que hemos llegado a un resultado que es el ego, que es el yo, del latín. Me gusta mucho el latín. Y el tag, que es hacerte un tag, ¿no? Es hacerte como un tag en profundidad y hacerte esa revisión de tu yo en profundidad. De tu yo en profundidad, sea cualquier negocio, sea cualquier profesional, y esto sirve para cualquier tipo de, digamos, de ese, crear ese origen, o ya sea crear ese origen o revisitar ese origen, ¿no? Porque muchas veces ese origen lo tenemos, pero tenemos que volver a revisarlo, ¿no? A revisitarlo. Y esta herramienta de EgoTag está compuesta por tres vértices, que son las claves de lo que sí que es sencillo, pero son las claves de lo que tenemos, en lo que tenemos que profundizar. Cada una de estas partes no es sencilla de profundizar porque requiere mucho pensamiento, pero sí que el esquema es bastante, está bastante simplificado. Por un lado está el propósito. Tú tienes que saber qué haces, o las empresas tenemos que saber qué hacemos por el mundo y la sociedad. Y sobre todo las empresas culturales, porque están muy conectadas con ese propósito también que tiene que ver con lo social, ¿no? Esto parte normalmente de nuestra vocación. Y parte de nuestra vocación porque es nuestra vocación de cómo hemos llegado a crear esto que estamos creando, ¿no? Ese propósito, hay una condición indispensable y es que tiene que tener magnitud. Es decir, cuando hablamos de magnitud, hablamos de grandeza. No puede ser algo pequeño. Tiene que ser algo que realmente, primero, sea perdurable en el tiempo, sea para todo el mundo, pero al mismo tiempo sea perdurable en el tiempo. ¿Por qué? Porque el propósito es algo, esto es como el propósito de vida que tenemos todos nosotros, ¿no? Algunos llegamos a encontrarlo, otros no, pero el propósito de vida dura toda tu vida. Es decir, no estás cambiando de propósito de vida constantemente. Dura toda tu vida. Y tú te comportas a lo largo de tu vida persiguiendo ese propósito de vida. En mi caso, por ejemplo, mi propósito de vida es el aprendizaje constante. Y yo me comporto de esa manera. Es decir, yo voy aprendiendo constantemente durante toda mi vida porque ese es mi propósito. Tiene grandeza y sobre todo es perdurable, quiero decir, me dura toda la vida. No podemos estar cambiando de propósito, si cambiamos de propósito, cambiamos de negocio, de empresa o de proyecto. Aquí nosotros, por ejemplo, utilizamos técnicas, no el método Ikigai, no sé si conocéis el método Ikigai. El método Ikigai es un método japonés que precisamente se diseñó para encontrar, lo diseñaron los japoneses para encontrar el propósito de vida. Nosotros no lo utilizamos tal cual, porque tal cual es demasiado individual y demasiado profundo, sino que lo que hacemos es coger algunas dinámicas de ese método Ikigai y las aplicamos aquí para encontrar el propósito de los proyectos, de las empresas, etc. Además del propósito, lo que tenemos que encontrar es nuestra ventaja competitiva. Es decir, ¿cuál es nuestra diferenciación? Nuestra diferenciación normalmente viene de algo tan sencillo como es nuestra experiencia. Esto que dicen de zapatero a tus zapatos es perfecto. Es decir, si yo soy voy a poner un ejemplo, un experto retratista
voy a intentar sacar mi ventaja competitiva de ser un retratista. Pero si yo mi experiencia y realmente en lo que soy bueno es siendo retratista, voy a ver cómo puedo, qué oportunidades me salen de ser retratista. Pero no me voy a meter a ser fotógrafo, bueno, fotógrafo retratista al óleo, fotógrafo, porque seguramente no conozco lo que es la fotografía si soy retratista al óleo. No conozco lo que es la fotografía, por lo tanto, no voy a meterme ahí. Voy a tratar de encontrar oportunidades y nuevas ventajas competitivas. ¿Qué quiere decir esto de nuevas ventajas competitivas? Aquí, una de las partes importantes de tu ventaja competitiva es que sea flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que te presente diferentes oportunidades, que tú, dependiendo del contexto... Entonces, el concepto de flexibilidad dentro de tu ventaja competitiva también es importante que esté, ¿no? En este caso, nosotros utilizamos Design Thinking porque es una herramienta, no me voy a meter aquí a explicar las herramientas porque si no, no me daría el tiempo. Es una herramienta que sí que hace este recorrido para construir tu ventaja competitiva. ¿Qué sucede? Que también, una vez más, no utilizamos Design Thinking puro, sino que utilizamos algunas dinámicas, ¿vale? El viaje sí, normalmente utilizamos este viaje, pero utilizamos algunas dinámicas que podemos incorporar de otras metodologías. Y por último, tenemos los valores, que es el cómo me comporto. Es decir, yo tengo un propósito, tengo una ventaja competitiva y en función de todo eso yo me voy a comportar de una manera, que es también un cómo mío. Es decir, es algo que también establece tu diferenciación. Todo construye sobre la diferenciación. Y como decía también Pepa Octavio, la relevancia. Porque tanto la relevancia como la diferenciación son muy importantes para construir ese origen tuyo, ¿no? Ser relevantes y ser diferentes. Entonces, en ese cómo, el cómo yo me expreso, ¿no? Cómo yo me dirijo, cómo yo me comporto y cómo me dirijo a mi audiencia y en mi entorno, al mercado, etcétera. Cómo todo eso, cómo yo creo mi forma expresiva, ¿no? Mi plataforma expresiva. ¿Cómo consigo todo eso? Eso también me va a dar a mí una serie de connotaciones diferentes, ¿no? En esto de los valores hay una cosa que parece como vacía, ¿no? Pero, o poco de negocios, ¿no? Como es la pasión. Y por eso hablaba del término emocional. Aquí el construir los valores desde tu pasión, desde cómo tú defines tu pasión, cómo tú te expresas con tu pasión, en ese sentido es lo más auténtico de ti, es la expresión más auténtica de ti. Entonces lo construimos desde ahí, desde la pasión. En este caso es muy importante que tengamos en cuenta dentro de este término de pasión. Hay una cosa que es la conexión, es decir, todo eso de cómo nosotros sentimos esa pasión, cómo expresamos esa pasión, tiene que conectar con el mundo, porque si no conecta con el mundo estamos aislados, somos alguien que no, que estamos de una forma individual, estamos separados de todo eso que es el mundo, entonces tenemos que establecer esos valores que realmente conecten con el mundo, ¿no? Aquí en este sentido utilizamos muchas herramientas de marketing, aquí es marketing puro y duro, pero por ejemplo una de ellas es los arquetipos de personalidad, ¿no? Que ya están establecidos y que a partir de ahí nosotros también podemos construir esa personalidad de esa marca, de ese proyecto, de ese profesional o de eso que tengas entre manos, ¿no? Como veréis, todo esto está interconectado, o sea, al final una cosa está interrelacionada con la otra, no son campos aislados, es lo que construye tu yo, tu ego tag de empresa, ya sea empresa cultural o cualquier profesional relacionado con la cultura, etc. Nosotros este año hemos mentorizado 3 proyectos culturales, realmente los únicos que hemos mentorizado son proyectos culturales, y hemos utilizado esta herramienta para mentorizarlos y nos ha funcionado muy bien. Hemos encontrado ese origen y desde ese origen, desde esa base
se puede después establecer esa conexión con el contexto. Se puede estar estableciendo, se puede estar revisitando ese origen con el contexto y adaptándolo continuamente, porque el secreto es adaptarlo con continuidad. Por lo tanto, construir, reconstruir, revisitar, volver a nuestro origen, que eso es lo importante, para crear nuevas oportunidades en lo que es nuestro presente, sea cual sea nuestro presente. Por eso pongo aquí the end or the beginning, es decir, el fin o el comienzo, porque todo es un ciclo y podemos estar revisitando y creando ese ciclo constantemente. Y hasta aquí. María, creo que he cumplido, ¿no? Gracias. Con el tiempo. ¿Me oyes? Sí, me oyes bien. Vale, sí, como antes no. No, la verdad es que te lo agradezco muchísimo, la verdad, porque ya íbamos con. Pero bueno, dejamos el tiempo de las preguntas, por favor. Si tenéis alguna pregunta sobre la charla de Eva, que yo creo que ha sido muy inspiradora y yo tengo una curiosidad, si nos puedes contar cuáles han sido los proyectos culturales que habéis mentorizado este año. Pues mira, ¿te puedes contar? Han sido. Sí, bueno, os cuento uno de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, es súper bonito. Bueno, a mí es que todos los proyectos que mentorizamos me apasionan, por supuesto. Uno de ellos lo mentorizamos junto con Factoría de Industrias Creativas. Y este proyecto, por ejemplo, ya tenía un nombre que incluso llegó a cambiarse. Claro, haciendo todo este proceso te das cuenta de que tienes que cambiar muchas cosas, ¿no? Este proyecto se llamaba Mujerismos, y el proyecto de Mujerismos era para defender la igualdad entre niñas y niños. O sea, defender la igualdad educativa, ¿vale? Entre niñas y niños. Se llamaba Mujerismos. Fíjate que cogimos y cambiamos el nombre y todo, y ahora se llama Educa Iguales. Y cambiamos el propósito, realmente lo adaptamos, la ventaja competitiva, todo lo redactamos y llegó a cambiarse hasta el nombre, ¿no? Educa Iguales. Un proyecto muy bonito en el que lo que hicimos fue precisamente ese proyecto de Educa Iguales, llevarlo más a colegios, a familias, pero también a colegios, ¿no? Y se está desarrollando ahora. Bueno, muy bien. La verdad es que Mujerismos para un proyecto entre niños y niñas es un poco extraño, ¿no? Sí, ahí detectábamos muchos problemas, ¿no? Y sobre todo que no expresaba bien muchas veces, que hay que expresar también desde el nombre, ¿no? Hay que expresar muy bien lo que quieres conseguir, ¿no? Y lo que quieres conseguir transmitir y cuál es tu propósito. Y en Educa Iguales, pues encontramos ese nombre que sí que... Hay una pregunta de Marina Arange, yo creo que es interesante, que dice, muy interesante, muchas gracias. Me pregunto si hay algún libro que nos pueda recomendar al hilo de la ponencia. Yo creo que es interesante también alguna lectura que podamos recomendar. Yo os podría recomendar mi libro, puedo hablar de mi libro, que se llama Innovación Interior y lo tenéis en Editorial Colima. Es un libro que publiqué hace un par de años. Lo único que no está yo hablo de entrenamiento creativo en ese libro, no hablo de esto como tal, pero sí que, bueno, lo podéis encontrar. Mirad, es así, lo tengo aquí justo, es este, y lo podéis encontrar. Ya, pero claro, si me preguntáis. Claro, estupendo. Muy bien, pues nada, Mercedes pregunta que si podemos acceder a las presentaciones, las vamos a pedir o las vamos a colgar para que las tengáis todos a disposición. Pues muchas gracias, Eva, ha sido muy inspirador para todos. Gracias, ¿vale? Buen día. Damos paso ahora a Ximena Villagrán. Ximena, ¿estás por allí? La veo, pero no la veo que esté conectada. Ahí te veo. Hola. ¿Te falta el audio? ¿No te oímos? No te oímos, Ximena. Ya. Ahí está, perfecto. Que me había silenciado todo y ahora ya está. Buenos días, ¿qué tal, María? Mucho gusto. Adelante, todo tuyo. Perfecto, pues voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación y empezamos. Mientras esto se pone, me voy presentando. Mi nombre es Ximena Villagrán,
Yo soy la coordinadora de proyectos de impacto de maldita.es. Y ahora les voy a contar un poco de qué va esto de maldita.es y empezando por el título de nuestra charla, que es cómo sobrevivir y ser un medio independiente sin ánimo de lucro en España. ¿Por qué decimos que somos un medio sin ánimo de lucro? Maldita.es no tiene un empresario, no tiene un dueño detrás y no busca sacar ningún rédito de lo que hacemos. Desde hace un par de semanas somos una fundación, esto es nuevo, hasta hace nada éramos una asociación y seguimos siendo una asociación porque legalmente tenemos un espacio en el que todavía tenemos proyectos asignados a la asociación, etcétera, y pasarán algunos años hasta que logremos disolver la asociación, pero somos una fundación. Para llegar a ser una fundación, en 2018, Maldita sacó un crowdfunding en el que más de 1.600 personas aportaron 70.000 euros. Para convertirnos en fundación necesitábamos 30.000 euros y la gente nos apoyó un poco más. Esto sirvió para proyectos periodísticos, etcétera. Pero después de casi 2 años logramos ser una fundación. Maldita es un medio de comunicación de muy reciente crecimiento. Empezó como una cuenta de Twitter que a muchos les sonará, que se llamaba Maldita Hemeroteca. Luego siguió Maldito Bulo y estaba en algunos programas de La Sexta. Ahora es un medio independiente por sí solo, dirigido por Clara Jiménez Cruz y Julio Montes. Y ya luego entraremos un poco más en el equipo. Para contarles un poco sobre Maldita y de dónde viene su transparencia, desde Maldita somos firmantes del Código de Principios de International Fact-Checking Network. La International Fact-Checking Network es una organización que pertenece al Instituto Poynter en Estados Unidos, que básicamente creó un código de principios sobre transparencia, metodologías, cuentas, apartidismo, etcétera, que ahora les explicaré con más detalle, que cada año hace una auditoría sobre que estemos cumpliendo esto y, digamos, somos un fact-checker autorizado. En Maldita, aunque somos un medio de comunicación, nuestra mayor tarea es la lucha contra la desinformación en todos sus formatos. Entonces hacemos desde un explicativo que te cuenta si es cierto que las cremas faciales antiedad funcionan, a desmentir algo que dijo un político o a desmentir cosas del coronavirus, por ejemplo. Para esto tenemos secciones dedicadas a estos temas específicos. Esto lo hago la diferencia porque luego se los explicaré en cuál es la fórmula que usamos. Tenemos proyectos core, que son nuestras secciones permanentes. ¿Qué quiere decir? Que son secciones que, aunque tengamos financiamiento o no tengamos financiamiento para esa sección en específico, vamos a hacer que sobrevivan a lo largo del tiempo. Entonces, ahí tenemos Maldito Bulo, que se dedica a desmentir, digamos, la desinformación que vemos comúnmente en las redes sociales, que va desde un meme hasta un video complicado de conspiraciones. Maldita Hemeroteca lo que hace es buscar en archivo cómo los políticos se contradicen a sí mismos con cosas que pudieron haber dicho previamente. Luego tenemos Maldita Ciencia, que está especializado en temas científicos que van desde alimentación hasta física, química, y ahora especialmente es una sección muy importante porque tomó relevancia con el tema del coronavirus. Teníamos un equipo preparado de periodistas científicos listos para atacar la desinformación relacionada con el coronavirus. Luego tenemos Maldito Dato, que es nuestra sección dedicada a transparencia y verificación del discurso político. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el presidente sale y dice una frase mañana que es verificable, solo comprobamos aquellas frases que se pueden combatir con datos y hechos, no opiniones. Y luego hacemos activamente solicitudes de acceso a la información a gobiernos locales, municipales, comunitarios, a la estatal, y toda esa información se va poniendo en público y es disponible para nuestros lectores. Y luego tenemos Maldita Educa, que está en otro color porque no es un proyecto editorial. Maldita Educa es nuestra sección de alfabetización mediática. Nos dedicamos a dar talleres, charlas, etcétera, para ciudadanos normales, para niños, para periodistas, y tenemos esa sección básicamente porque desde Maldita creemos que la única fórmula real para combatir la desinformación es la educación y no podemos ir peleando uno a uno con cada bulo si no educamos a la gente a tener un pensamiento crítico y a saber cómo informarse.
Si quieren ir poniendo preguntas, si voy muy rápido o etcétera en el chat, puedo ir viéndolas directamente y si no, igual al final tengo un bloque de preguntas. Sí, mira, lo vamos a hacer al final en un perfecto. En los últimos minutos lo dedicamos a preguntas. Ok, y luego tenemos otro tipo de proyectos que se llaman nuestros proyectos verticales, que estos son proyectos temporales creados con un objetivo específico y en este caso con un financiamiento en específico. Entonces, tenemos Maldita Migración, que fue creado con un financiamiento de Oxfam Intermón, que era para luchar contra la desinformación que afectara a grupos migrantes, minorías religiosas y contra el discurso de odio. Entonces, esa sección sigue existiendo, seguimos teniendo el apoyo de Oxfam y está ahí. Y luego tenemos Maldito Feminismo, que Maldito Feminismo fue creado originalmente para luchar contra la desinformación relacionada con temas de género y fue creada con el financiamiento del Plan Internacional. Se acabó ese financiamiento y ahora estamos en proceso de conseguir otros, pero digamos que la idea de Maldito Feminismo es que, bueno, y de Maldita Migración, es que no son proyectos para siempre. Van por necesidades específicas, de cosas específicas que vamos viendo a lo largo del tiempo. Cuando, antes del coronavirus, un tercio de todas las alertas y consultas que nos llegaban de nuestros usuarios a maldita.es eran sobre bulos que estaban relacionados con migrantes. Por eso es que se crea esa necesidad, por ejemplo. Esto para explicarles que eso, que nuestras decisiones un poco están tomadas por datos, nuestras decisiones de hacia dónde tenemos que gastar dinero, a qué le tenemos que poner atención editorialmente, etcétera, todo es manejado por datos. Luego, valores que hacen que Maldita en este momento sea una marca atractiva es la credibilidad y la confianza que nuestra comunidad nos da, básicamente porque tenemos procesos transparentes. Las metodologías de trabajo de nuestras secciones son públicas. Tenemos la metodología de Maldito Bulo y la metodología de Maldito Dato. En estas metodologías, por ejemplo, explicamos que para que cuando un reportero hace un desmentido, o sea, dice esto es un bulo, hace una nota. Esta nota pasa por 7 personas que tienen un derecho de voto. Para poder publicarse, tiene que tener el voto de 4 de esas 7 personas. Y digamos que son procesos muy rigurosos que lo que hacen es cuidarnos a todos y que nuestra comunidad esté segura de que somos creíbles y transparentes. Este año justo acabamos de pasar la última auditoría del International Fact Checking Network y nos vuelve a renovar el sello, lo que significa que estamos cumpliendo con todos los criterios de transparencia y metodología y apartidismo que nos piden. Luego también tenemos políticas publicadas, que esto añade a la transparencia que tenemos. Tenemos una política de neutralidad y una política de rectificación. La de neutralidad básicamente está relacionada con apartidismo, etcétera, y la de rectificación es porque sabemos que aunque intentemos hacer todo exactamente con casi que nuestros desmentidos en una fórmula matemática, somos humanos y podemos equivocarnos y creemos que es muy importante que si nos equivocamos y tenemos que hacer algún cambio en nuestras notas, nuestra audiencia lo sepa. Entonces, por eso es que tenemos esa política de rectificación. Y ahora sí, después de hacer ese como panorama general sobre qué es Maldita y qué hacemos y qué tenemos, voy a entrar un poco más a la parte de financiamiento y cómo nos organizamos y cómo sobrevivimos en este entorno donde los medios normalmente son empresas. Pues para enseñarles un poco cómo ha crecido Maldita, en las fotos de lado de 2018 son fotos del inicio de Maldita, en el que esta es nuestra primera oficina, donde básicamente había 5 mesas. Luego arriba están Clara, Julio, David, Fernández y Nacho Calle, que son básicamente parte del equipo fundador. Abajo son las primeras elecciones que cubrimos y ese era todo el equipo de Maldita, ni siquiera en la oficina, en la casa de Clara y Julio. Y ahora, en 2020, aunque no nos podemos ver en persona, tenemos estas reuniones de Zoom todos juntos y somos más de 30 personas. Para que se hagan una idea, esto pasó de diciembre de 2018 a diciembre de 2020. Este mes justo cumpliremos 2 años. Entonces, digamos que nos gusta pensar que hay algo en la fórmula de lo que creamos que
funciona para que podamos seguir creciendo. Lo primero que funciona y a lo que le damos muchísima, muchísima importancia, nuestra comunidad. Nuestra comunidad nos mostró por primera vez su apoyo con el crowdfunding de 2018 para convertirnos en una fundación y luego tiene dos opciones para colaborar con nosotros. Tiene una opción de darnos sus superpoderes, que básicamente es si tú tienes un hobby o algo que te guste, simplemente nos dices, yo soy ingeniero o astrónomo, pero soy experto en historia de España. Y entonces nosotros lo que hacemos es tener una... Perdón, que creo que se fue la presentación. Ahí está. Tenemos una base de datos gigante que incluye a todas esas personas que nos dan dinero. Hasta septiembre de 2020, más de 1,000 personas habían donado dinero maldita después del crowdfunding. Estas aportaciones pueden ser como mensuales, una aportación específica, anuales, etcétera. Y luego, tenemos 40,000 usuarios registrados en nuestra web, que eso significa que son usuarios que reciben nuestras newsletters, de los que tenemos sus datos y de los que podemos tener contacto directo con ellos. Y luego, 2,000 personas que nos dan lo de sus superpoderes, que era lo que les contaba antes. Soy experto en historia de España y quiero colaborar para luchar contra la desinformación. Entonces, nuestros periodistas tienen acceso a esta base de datos y esta base de datos les deja llamar a gente, contactarlos por email y se convierten en las fuentes de nuestros desmentidos. Ellos nos ayudan y nos brindan información y luego nosotros los citamos y les damos un crédito dentro de las notas. Entonces, digamos que es un proceso de ida y vuelta. Además de esto, nuestra comunidad de redes sociales tiene más de 1,000,000 de personas. Tenemos en promedio de los últimos meses 4,5 millones de usuarios únicos en el sitio web y digamos que esto va por ahí. Le damos como la importancia total, o sea, nos debemos a nuestra comunidad, les contestamos los mails, les contestamos el Twitter, les contestamos el teléfono, la vía que quieran contactarnos, tenemos un número de WhatsApp, si nos preguntan por cosas, les contestamos. Esto tiene toda la relevancia en nuestro modelo actualmente. Luego, la siguiente parte, lo que les había comentado antes, somos una organización sin ánimo de lucro. Esto nos tranquiliza porque no pertenecemos a nadie, porque luego todas nuestras decisiones financieras se toman entre todos en una junta directiva cuando estaba la asociación y ahora con un patronato diverso que está justo por terminar de inscribirse, etcétera. Pero digamos que no son decisiones que toma un jefe y ya, sino todo se consulta y etcétera. Y luego, para mantener nuestra independencia, que esto es muy, muy importante, es que tenemos un modelo de financiamiento con múltiples fuentes de ingreso. Esto nos asegura muchísima independencia y nos asegura no depender de nada y que nuestro proyecto se caiga al día siguiente. Ahora entraré un poco a contarles cómo se organiza ese modelo de financiamiento con múltiples fuentes de ingreso. Maldita como asociación tiene la parte editorial, que es maldita.es, luego tiene una parte de servicios y tiene una parte importante de desarrollo tecnológico, investigación y estudios académicos por los datos que recolectamos sobre esa información. Entonces, a partir de eso, tenemos convenios de colaboración con plataformas tecnológicas como puede ser Google, como puede ser Facebook. Somos parte del programa de verificación a terceros de Facebook. Esto significa que Facebook nos paga una cantidad mensual para que nosotros marquemos dentro de su plataforma cualquier cosa que ya hayamos verificado y podamos decir que es falsa. Entonces ponemos una alerta a Facebook, Facebook decide qué hacer con esos contenidos, si hace que se vea menos y lo marca como falso, pero nosotros le damos el contenido y le damos instrumentos a Facebook para que pueda detener la desinformación dentro de su plataforma. Luego, tenemos un convenio con Jinso, que es una parte de Google, que se dedica a hacer investigación, en el que nosotros le proveemos de datos sobre las alertas de desinformación que nos provee nuestra comunidad, y ellos lo están utilizando para entrenar una inteligencia artificial, por ejemplo. Estos convenios pueden ser con más plataformas tecnológicas, les estoy mencionando los dos más grandes en este momento, aunque hay otros, como con Twitter, etc. Luego tenemos grants y becas para proyectos específicos
que estas son usualmente grants de organizaciones privadas que financian periodismo, en las que entramos a procesos de competir con otros medios de comunicación que también envían propuestas, etcétera. Un poco como una subvención, pero para medios de comunicación. Entonces, no tienen las reglas tan estrictas de una subvención, por ejemplo. Luego, tenemos las subvenciones que pueden ser locales, autonómicas, estatales o europeas. Estamos ya trabajando en consorcios de proyectos europeos. Esto ha implicado un reto organizacional grande, pero creemos que es una parte como súper importante, no solo por la parte financiera, sino por la colaboración con academia, con otros expertos, etcétera, y por el contenido que se puede crear a partir de esas subvenciones. Luego tenemos servicios de alfabetización mediática y participación en eventos, que esto lo lleva todo nuestra sección de Educa. Entonces puede ser desde hacer un curso para capacitar periodistas en Bolivia, que es un curso muy largo, etcétera, o una charla en un evento de una universidad, o preparar un bloque de clases para un máster, y todo eso, digamos, son casos que se analizan uno a uno y proveemos el servicio a quien nos pida que le demos el servicio. Luego, tenemos colaboraciones con medios de comunicación. Esto significa que, por ejemplo, tenemos colaboraciones permanentes en radio, en Onda Cero, en la televisión, ahora mismo estamos en televisión española, etcétera. Estas colaboraciones se cobran para preparar un segmento diario o con la cadencia que sea, pero tenemos acuerdos con otros medios de comunicación que nos contratan para estar en sus propios programas o para darles contenido para sus plataformas. Y luego tenemos alianzas para generación de contenido, que eso quiere decir que, por ejemplo, alguien tiene un blog, una empresa tiene un blog en el que da información a la gente de su empresa. Pues nosotros podemos generar contenido para ellos, firmado obviamente con el nombre Maldita, manteniendo toda nuestra rigurosidad editorial y sin ninguna intervención editorial, pero por darles el contenido podemos cobrarlo. Aquí se me olvidaba una cosa muy, muy importante que no mencioné antes, y es que no tenemos publicidad y nuestro modelo no plantea en ningún momento aceptar publicidad. Entonces, esto, digamos, es como la división de la estructura general de cómo conseguimos el dinero y cómo sobrevivimos, y lo que nos da la independencia editorial. Luego tenemos varias cosas importantes. Uno es que tenemos que mantener la independencia de todos nuestros contenidos editoriales, de los periodistas y con el público. Ahí es donde nos importa más, mucho más con el público. Entonces, cada contrato que firmamos tiene una cláusula en la que Maldita puede hacer público el monto del contrato en sus cuentas anuales, y que Maldita mantiene la protección editorial de acuerdo a su metodología de trabajo siempre. Esto es muy, muy importante cada vez que nos llega un contrato para firmar por un servicio, por etcétera. Hay que hacerle muchísimas modificaciones, nuestros abogados, nosotros lo revisamos y luego van de vuelta, pero no aceptamos un contrato mercantil normal sin poner las cláusulas que nos protegen y que protegen el trabajo que hacemos. Luego, a ver, esta está actualizada a junio, no tenemos la última porque la actualizamos cada 6 meses, entonces ahora en diciembre lo actualizaremos, pero están públicas en nuestra web. Si ponen Malditas cuentas en Google, les saldrá esto. Si quieren echarle un vistazo, estos son nuestros ingresos. Básicamente tenemos filantropía, becas y premios como una gran parte de nuestro ingreso, y luego las alianzas tecnológicas con Facebook y con Google en este momento, que siguen implicando una parte grande de nuestros ingresos, pero no dependemos totalmente de ellos. La colaboración con medios, lo que aporta nuestra comunidad, las subvenciones y luego nuestros gastos, que esto es muy, muy importante. Aunque seamos una organización que esté creciendo y que, digamos, hayamos pasado de ser 4 personas a ser 30, somos muy, muy cuidadosos con nuestros gastos y con cómo ejecutamos todos los fondos. Entonces, tenemos 2 prioridades siempre, siempre. Una es gastarnos la gran parte de nuestro dinero en periodismo, porque eso es lo que hacemos. Entonces, este es el gran bloque que se lleva el salario de toda la gente que colabora con Maldita.
Y luego la tecnología. Nada de lo que hacemos desde Maldita es posible de hacer sin el desarrollo tecnológico propio que tenemos. Entonces, uno es que tenemos un equipo de ingenieros contratado. Bueno, son dos, no es un equipo. Y luego tenemos que pagar, por ejemplo, por alojamientos, etcétera, de todo el desarrollo. Y eso, esta, digamos, ahora hemos crecido en el equipo administrativo y esto se ha ido ampliando, y los gastos de oficina, pero tenemos muy, muy pocos gastos que uno pueda decir están derrochando, porque queremos ser una cosa sostenible a largo plazo. Y por último, la parte importante es que no nos fijamos solo en el dinero que ingresamos. Tenemos un especial interés en crear alianzas, en que nuestro contenido llegue a más gente y en medir el impacto que nuestro trabajo tiene en la vida de la gente. Entonces, uno, creemos en el trabajo colaborativo. Somos parte del IFCN que les comenté antes, entonces ahí colaboramos junto a más de 100 organizaciones de fact-checking en el mundo. Somos parte de la TAM Chequea, que es un grupo de fact-checkers de América Latina, en el que ahí estamos nosotros también, por la coincidencia con el idioma, colaboramos con ellos. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una alianza con 20 minutos para que republiquen una vez a la semana nuestro contenido en el papel y en su web. Colaboramos y hacemos convenios de colaboración permanentes con la academia, con universidades, porque creemos que la información que tenemos, los datos que tenemos, pueden servir para que los académicos investiguen sobre el fenómeno de la desinformación. Tenemos una herramienta para medición de impacto cualitativo. ¿Qué significa eso? Que registramos cuando nuestros usuarios nos agradecen, que registramos cuando otros medios nos citan, que registramos cuando participamos en eventos, etcétera. Esto nos permite saber dónde estamos siendo más efectivos y cómo estamos llegando a la gente. Y luego, que esto es muy, muy importante, y es que todos nuestros formatos están enfocados siempre en la audiencia y en la creación de comunidad. Si revisan nuestras redes sociales, todo el tiempo llaman a la gente, te invitan a hacer cosas, te explican, tienen un tono muy relajado, hay videos de nuestros redactores explicando cosas, de que Clara, nuestra directora, también ahí todo el tiempo, pero la idea es tener un tono muy, muy familiar, y creemos que esa es la fórmula que nos ha funcionado hasta ahora. Ahora creo que voy bien de tiempo. Sí, entonces, si alguien tiene dudas, estoy aquí para lo que quiera. Muy bien, muchas gracias, Ximena. Si tenemos ya dos preguntas, a ver. Ay, me cerré la pregunta. Había alguien que preguntaba sobre, pero bueno, ha desaparecido, porque era sobre el presupuesto, pero creo que ha habido otra persona que le ha contestado sobre el presupuesto para constituirse en fundación. Y ha habido alguien que ha contestado, son 60.000, pero hay que importar 30.000 inicialmente y movilizar. No sé si tienes datos sobre las... ¿Cómo hay que hacer cómo habéis hecho para constituiros en fundación? Sí, tengo poca información de eso porque realmente yo llegué post... te comento la pregunta de Iván, que es: ¿cuál es el presupuesto mínimo necesario para dar el salto de asociación a fundación? ¿Es recomendable de ser asociación previamente? ¿Por qué os decidisteis a dar el salto de asociación a fundación? ¿Qué ventajas os aporta ser fundación? Ok, ventajas de ser fundación. Una, que tenemos un patronato mucho más diverso. Por ejemplo, ahora tenemos a gente que no necesariamente forma parte de la organización dentro de ese patronato. Luego, que nuestros planes de actuación anuales son públicos, y hay una parte súper importante a nivel comunidad, que es que la gente que nos aporte dinero se lo puede grabar del IRPF, y esto va a significar una ayuda gigante para nosotros, porque, o sea, lo anunciamos hace 3 días que somos una fundación. Y ya hemos tenido llamadas de gente diciendo que quiere aumentar su aporte porque ahora que somos fundación puede dar más dinero para que nosotros trabajemos. Entonces, esto a nivel comunidad es muy, muy importante. Uh-huh.
Ana Arenas pregunta, ¿y se puedes contarnos cómo era el grupo cuando empezasteis? Me refiero al organigrama y cómo ha ido evolucionando, para ver cómo ha ido evolucionando. Uy, no lo incluí al final porque la imagen quedaba muy pequeñita, pero justo les iba a poner el organigrama. Originalmente el equipo estaba conformado por 5 personas y algunas de ellas ni siquiera estaban a tiempo completo, maldita. Julio Montes y Clara, que ambos eran periodistas de televisión. Luego Ignacio Calle, que también era, bueno, es periodista de datos y actualmente es el subdirector. Y luego estaba David, que David es nuestro ingeniero y sigue siendo nuestro ingeniero. Y Estefan Grueso, que colaboraba. La siguiente en sumarse fue nuestra coordinadora de Maldita Ciencia, Rocío Benavente. Y el equipo fue creciendo de acorde a necesidades y con muchísimo desorden, digamos. Era como una cosa como de contratar gente para apagar fuegos y íbamos así de a poquitos y de a goteo. Ahora mismo tenemos un organigrama mucho mejor definido en el que tenemos a toda la gente asignada a sesiones específicas. Cada sección tiene un coordinador. Arriba de los coordinadores solo está el subdirector, nuestro jefe de redacción, Julio, y Clara, que es nuestra CEO. Y luego tenemos, digamos, junta pero separada, toda la parte de las unidades que se dedican a la gestión del proyecto. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un coordinador de academia, tenemos un coordinador de public policy, tenemos un equipo en Maldita Educa, estoy yo con proyectos e impacto, que también hay un asistente, tenemos el equipo de administración. Entonces, digamos que hay, al principio crecía como solo en la parte editorial, y este año lo que pasó fue que crecimos también hacia la parte de gestión. Muy bien. Santiago pregunta, buenas tardes, Ximena, muy interesante vuestro trabajo y muy necesario. Mi curiosidad es saber, ¿por qué nos planteáis funcionar como una empresa? Ok, a ver, básicamente es por nuestra transparencia y porque creemos que no podemos hacer el trabajo que hacemos, o sea, que esto es con palabras muy sencillas, pero básicamente nos dedicamos a decirle a la gente qué es verdad y qué es mentira. Y al ser una empresa, nuestras cuentas no son totalmente transparentes, nuestras decisiones no serían totalmente transparentes, porque lo que estaríamos buscando es que alguien tenga dividendos a fin de año. Entonces, en este caso, lo que estamos diciéndole a nuestros lectores es confíen en nosotros, porque lo estamos haciendo por un bien general y no porque a fin de año podamos ganarnos un bonus todos los que trabajamos aquí. Confíen en nosotros porque les estamos diciendo quién nos paga. O sea, no ocultamos ni un solo de los pagos que recibimos en el año. Entonces, si alguien tiene algo que decirnos, puede ir y decir, no, es que ustedes dijeron esto porque recibieron dinero de X. Sí. Pues tiene las herramientas para hacerlo. Digamos que queremos ser igual de transparentes de lo que debería de ser, por ejemplo, los políticos. O sea, queremos que si alguien tiene algo que decirnos, lo pueda encontrar y no haya ningún problema y podamos defendernos. Sí, bueno, otros medios de comunicación, ¿no?, que están también intervenidos por otros intereses. Exacto. Y Juanjo pregunta, ¿por qué es bueno para ustedes tener gente de fuera de la organización, entre comillas, lo pone, en el patronato, por la toma de decisiones estratégicas? Sí, porque nuestra idea con el patronato es tener un campo diverso de gente. O sea, creemos que al igual, al estar por el día a día, si somos toda gente del mismo equipo, nos hablamos todos los días, nos vemos todos los días, y tener gente externa, digamos, dentro del patronato nos permite tener como esa amplitud de visión, porque puede ser que dentro del patronato, por ejemplo, se tomen decisiones sobre el plan de actuación que tiene que ver con cosas editoriales y que nosotros, al estar en el día a día, ya no notemos que necesitemos hacer un cambio, que esto está bien, que esto está mal. Entonces tenemos gente, todavía no lo puedo anunciar porque se está registrando, pero tenemos gente muy, muy diversa, desde gente que hace televisión, abogados, etcétera, y que todos nos pueden recomendar desde maneras distintas. Digamos que estamos tomando el patronato como un consejo consultivo, como un poco como un grupo de sabios, sí, al que podemos llegar y preguntarle. Sí, consejo de sabios, es un buen término. Muy bien, pues creo que no hay ninguna pregunta más. Estupendo, vale, pues justo a tiempo. Gracias. Sí, ha sido muy, muy puntual. Muchas gracias, Ximena.
Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Ah, y eso, les dejo mi presentación y mi mail. Si alguien quiere algo, lo pongo ahora aquí en el chat. Podemos seguir en contacto. Ah, perdona, no hay problema, me pueden escribir. Hay una última pregunta que me acaba de entrar. Has mencionado una herramienta de menciones. De medición de impacto cualitativo. De impacto, sí, exactamente. La herramienta de medición, es una herramienta que desarrollamos internamente. Digamos que definimos un funcionamiento, etcétera, pero no es pública en este momento. Les puedo dejar el enlace y se pueden poner en contacto. Denme un segundo. Hay que pedir autorización para usarla, etcétera. Pero si quieren, si no te lo paso a ti, que me abre esto y lo paso en el chat, pero te lo paso a María con la presentación, el enlace, y hay que ponerse en contacto con esa organización. Vale, estupendo. Muchas gracias. Ok. Ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Pues pasamos ahora ya a la última ponencia, que es la de Aitor Tejada, que veo que está conectado. Creo que aquí tenemos. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pues nada, hoy tú nos ayudas a cerrar la sesión y a cerrar las jornadas. Creo que no vas a tener PowerPoint, sino que nos vas a hacer la charla. Pero bueno, por supuesto que cada uno estupendamente. No te he entendido. Te oigo un poco metálico. A ver, me acerco al micro. Simplemente que no vas a ponernos una presentación, sino solamente un vídeo, ¿verdad? Y que todo tuyo, tienes tu tiempo. Adelante. Vale, de acuerdo. Hola, buenos días, buenos mediodías a todos. Soy Aitor Tejada, del Pavón Teatro Kamikaze, que abrimos las puertas en 2016. Antes de mi breve explicación sobre el programa de socios kamikazes, que es lo que os voy a contar hoy, quería poner un vídeo sobre de cuando iniciamos el teatro para que veáis un poco cuáles eran nuestras intenciones hace 4 años y medio. Voy a pinchar vídeo. Creo que no vemos el vídeo. No has compartido la pantalla, quizás. ¿Perdón? No vemos el vídeo, lo oímos porque lo tienes tú, pero no creo que no has compartido la pantalla. Un segundito. ¿Quieres que lo comparta yo, Aitor? A ver, comparto. No lo puede compartir, David, mejor también el técnico. Comparto pantalla. Compartir. Ahora. Ahora sí vemos su pantalla, entonces yo creo que... Las personas están sentadas ahí y dicen... Volvemos atrás. Te creo. Vale. Cuenta. ¿Ahora? Sí, ahora lo vemos perfectamente, gracias. Vale. Este juego tan básico donde... Una persona sale en este espacio y dice, estoy en un bosque, y 400 personas están sentadas ahí y dice, vale, te creo, cuéntame más. A mí me gusta el teatro desde muchas horas antes de entrar al escenario y desde muchas horas después. Una de las cosas que más amo es venir 2 horas antes al teatro, estar en una cafetería, incluso encontrarme con alguien del público, hacer una función, salir de esa función, hablar con el público. Me gustaría que ese público que se generara en este teatro tuviera una relación con este espacio más allá de la que se establece con el propio espectáculo. Primero de todo, daros la bienvenida a la que a partir de ahora va a ser nuestra nueva casa, por extensión la vuestra también. Que todo el mundo lo disfrute, que todo el mundo se emocione y que todo el mundo lo sienta a su casa. Creo que hemos tomado esta decisión importante en nuestras vidas pues para cubrir, yo creo que un espacio que ahora mismo no existe en esta ciudad de Madrid.
y darle a esta casa, pues aunar en ella lo mejor que tenemos de nuestros teatros públicos con lo mejor que tenemos de nuestros teatros privados y buscar ahí en medio un equilibrio que haga sostenible nuestra profesión, que cada día es más difícil. El proyecto de quedarnos con el pavón fue una parte de la inconsciencia con la que surgió la función por hacer. Siempre lo he soñado, pero son esos tipos de sueños que al final terminas por apartar de tu cabeza. Para mí el teatro tiene que ser un espacio de diálogo, fundamentalmente, de que la gente se encuentre. Y el edificio, al tener casa, hay algo que me emociona profundamente porque creo que es un buen anfitrión. A mí me gusta mucho recibir amigos en casa. Poder recibir amigos a los espectadores y poder sentarme con ellos después de ver una función es algo que me emociona profundamente. A mí lo que me gustaría que fuera este proyecto Pavón es un poco la continuidad natural del espíritu kamikaze. Miguel, Israel, Jordi y yo somos unos kamikazes con una nueva ilusión. Hemos llegado a crear una gran familia, una familia con todo lo bueno y lo malo que tiene ser una familia, pero donde todo el mundo colabora con la misma ilusión y con las mismas ganas. Esta es una casa que será de kamikaze, pero queremos llegar a ser unos muy buenos anfitriones con otras compañías, con otros artistas y con nuestro público. De este rincón de Madrid, pues una mirada al mundo. Esperamos que Teatro Pavón Kamikaze sea la casa de muchísimo tiempo. Hola, estoy aquí otra vez. Adelante. Vale. A ver, ya los he perdido. Vale, perdonad mi impericia técnica, ¿verdad? Porque soy bastante torpe, pero bueno. Bueno, pues como habéis visto en este vídeo, así con un teatro completamente vacío, es como nació este proyecto del Pavón Teatro Kamikaze. Un teatro que durante 12 años fue la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ahora mismo nosotros contamos con dos salas, una grande de 400 localidades y el Ambigú, una sala pequeña de 84, y además contamos con otros dos espacios donde realizamos actividades como talleres de interpretación, de dramaturgia, danza, espacios para compañías residentes, lecturas dramatizadas, presentaciones de libros. Nuestra idea era convertirnos un poco en una especie de contenedor cultural y no solamente un espacio de exhibición teatral. Ahora mismo, y dada la situación sanitaria, todo esto se ha venido abajo y lo único que tenemos abierta es la sala grande con un 75% de ocupación, que es lo que nos permite la ley. Cuando decidimos meternos en esta loca aventura, nos planteamos lo primero dos cosas. Primero, cómo llegar al público de Madrid y de España, pero sobre todo al público de Madrid, para contarles que este espacio pasaba a ser otra cosa. Después de los 12 años de teatro clásico, ha pasado a ser un espacio que principalmente nos hemos dedicado a exhibir y a promocionar la dramaturgia contemporánea española y también de fuera de España, pero principalmente la española. Y la segunda cosa que nos planteamos con más ahínco todavía era cómo hacer al público partícipe de nuestro proyecto. En lo primero, en la comunicación del proyecto, nos ayudó bastante la prensa, que yo creo que acogieron muy bien que cuatro locos decidieran meterse en un teatro privado con un alquiler altísimo,
pero esto parece que enganchó y evidentemente nos hicieron una campaña que ni nuestros mejores sueños hubiéramos imaginado. Y después, en cuanto al público, nos planteábamos cómo hacerle partícipe de este proyecto, cómo meterle dentro. Es verdad que antes de coger el teatro ya teníamos cierto público fidelizado, porque Kamikaze Producciones ya llevaba 4 años o 5 con espectáculos con bastante éxito, con coproducciones con todos los teatros públicos de Madrid. Y nuestra intención era convertir al espectador, hacerle partícipe del hecho cultural, que no fuera simplemente un espectador. No queríamos tratarlos como clientes, sino convertirlos en agentes esenciales de nuestro proyecto. Para esto, y después de darle muchas vueltas, nos decidimos por una fórmula en la que de alguna manera poder compensarles en las aportaciones económicas que ellos pudieran hacer dentro de los planes que hicimos. Dentro de estos planes hicimos dos tipos de socios diferentes. Uno son los socios kamikazes y otros son los socios Kamikaze Plus. ¿Qué ofrecemos a cada uno de ellos? Pues en cuanto a los socios kamikazes, por una cuota de 120 euros al año, que al segundo año pasa a ser de 100 euros, lo primero que hacemos con ellos es que antes de hacer pública nuestra programación, hacemos una reunión con ellos para contarles qué es lo que vamos a tener durante todo el año. Esto que parece una tontería, para ellos se ha convertido como en una cita anual en la que de alguna manera conocen en primicia y nos mantienen el secreto hasta que la prensa lo publica de cuál va a ser nuestra programación teatral y de actividades durante el año. Además, cuando sacamos un nuevo espectáculo a la venta, los socios kamikazes tienen 3 días de venta exclusiva para ellos antes de salir la venta general. Además, hemos creado un programa que le hemos llamado Espectadores Más Allá de la Función, donde los espectadores pueden asistir a un ensayo del espectáculo una semana o dos antes del estreno, asisten a una función de las cuando ya estamos en programación y después tienen un encuentro con el equipo artístico. Nos dimos cuenta que el público, que evidentemente va a ver una función y ve un producto ya terminado, le emociona, le gusta saber cómo un director trabaja con esos actores, cómo esos actores responden. Y de verdad que este programa de Espectadores Más Allá de la Función ha funcionado estupendamente. Los socios kamikazes tienen la entrada gratuita y luego el público, por una cantidad, pueden comprar su entrada para asistir también a estos encuentros. Además, los socios kamikazes tienen entrada gratuita a todas las actividades, no de programación, pero así a todo el resto de actividades, entran gratis. Tienen un mail exclusivo para ellos en el que nos pueden comunicar absolutamente todo lo que quieran. Y no solamente lo bueno y las ideas que se les ocurre para el teatro, sino, como recibimos, críticas y malos comentarios de espectáculos que no les han gustado. Para eso es un mail exclusivo para ellos, para que de alguna manera puedan contactar con nosotros de una manera muy directa. Y además de todo esto, tienen un 20% de descuento en el precio de todas las entradas para el socio o socia más un acompañante y un 15% de descuento en los talleres que organizamos, así como en la venta de libros que tenemos en nuestra librería. Los Kamikaze Plus. Los Kamikaze Plus empiezan a partir de una cuota de 500 euros y ya ahí les dejamos libertad para que ellos puedan aportar la cantidad que quieran. Evidentemente no somos una fundación, somos un teatro privado, con lo cual de alguna manera estos socios kamikazes el dinero que aportan luego no le revierte en su declaración de IRPF, con lo cual es público que de alguna manera decide que quiere apoyar este proyecto y lo da con toda su buena voluntad, pero sin recibir nada a cambio. Bueno, recibe todo lo que reciben los kamikazes normales y además los Kamikaze Plus están invitados a todos los estrenos durante la temporada, tanto en sala grande como en sala pequeña.
Y además también tienen un mail exclusivo para ellos, donde de alguna manera pueden comunicarnos lo que deseen. En estos años hemos tenido una media entre 280 y 320 kamikazes anuales, de los cuales casi un 20% son de fuera de Madrid. Y Kamikazes Plus ha habido 10 personas el año que más. Evidentemente, el año de nuestra apertura del teatro fue el año que más gente tuvimos y hemos tenido 10 socios Kamikaze Plus que han aportado entre 500 euros y 1.500 euros anuales para apoyar este proyecto. Para nosotros, con los Kamikaze Plus, lo que de alguna manera intentamos, que luego al final no se pudo conseguir, era de alguna manera crear una especie de grupo, de consejo de gente, porque todos o casi todos tienen algo que ver con el mundo cultural y teatral sobre todo, para que de alguna manera tener una especie con ellos, de una especie de consejo consultivo, donde de alguna manera pudiéramos consultarles, oye, se nos ha ocurrido que pudiéramos hacer esto, y bueno, pues la verdad es que ha habido un feedback estupendo con los Kamikaze Plus y con los Kamikazes, que han sido muchos más, también maravilloso. Y después, otra de las cosas de la que más orgullosos nos sentimos en el Pavón Teatro Kamikaze es la creación que hicimos de una beca de dramaturgia. Cuando nosotros decidimos quedarnos con el teatro, estamos en contra de las invitaciones en el teatro. Parece ser que tener un teatro o una compañía de teatro es para que todo el mundo te diga, ah, pues déjame dos invitaciones. Pero desde periodistas, políticos y gente de la profesión, hasta tu frutero, que de repente te dice, oye, que he visto que tenéis en vuestro teatro esto, ¿por qué no me dejas dos invitaciones? Entonces yo soy de los que digo, ¿y tú por qué no me regalas un kilo de naranjas? Entonces sabíamos que anular todas las invitaciones nos iba a crear problemas. Con lo cual decidimos que se acabaron las invitaciones gratis. Con lo cual decidimos que cada invitación, cada persona que viniera invitada a este teatro iba a hacer una aportación de 3 euros. Con esos 3 euros de cada entrada, lo que hicimos fue una bolsa de dinero para crear una beca de dramaturgia. En estos 4 años y medio que llevamos ya, ese dinero ha dado la posibilidad a 2 dramaturgos y 9 dramaturgas para que durante unos meses, 8 meses, pudieran escribir un texto con cierta tranquilidad, o por lo menos sabiendo que al final de temporada iban a recibir una bolsa de estudios, una bolsa de trabajo. Esas cantidades, el primer año, que solamente lo ofrecimos a un autor y a una autora, nos dimos cuenta que dábamos muchas invitaciones y se llevaron una buena cantidad de dinero. Con lo cual, los años siguientes decidimos que podíamos, en vez de hacerlo a 2 personas, abrirlo a 3 dramaturgos, dramaturgas. Y además, luego, nosotros no tenemos ningún derecho sobre esta función, ellos es suya, nosotros simplemente con que nos envíen un texto terminado es suficiente, pueden hacer con este texto lo que quieran, lo pueden montar donde quieran y ofrecérselo a cualquier productora. Nosotros, cuando nos ha interesado alguno mucho, además lo hemos estrenado aquí, pero pueden hacer con ello lo que quieran. Y luego les hemos ayudado a ponerles en contacto con algunas, para que pudieran publicar sus obras, y ha habido un par de editoriales que han ido publicando las obras de estos autores y autoras. Esto es un poco el resumen. Cuando me llamaron para participar aquí por el tema del fundraising, yo comenté, nosotros no tenemos este. Lo que pasa que, bueno, que de alguna manera creo que es lo que hemos buscado de alguna manera es crear una especie de comunidad, una especie de gente que de alguna manera siente este proyecto pues un poco más cerca de lo que pueda ser un teatro al uso. Y de alguna manera yo creo que en estos 4 años el público, nuestro público nos ha demostrado que está con nosotros y hemos conseguido, bueno, pues
300 personas que han aportado un dinero. No lo hemos hecho por la aportación del dinero, sino de alguna manera por sí crear esa fidelidad que nos han demostrado durante este tiempo. Y bueno, pues creo que algunas cositas hemos conseguido. Y esto es todo lo que tenía que contaros. Sí. Muy bien, la verdad es que yo creo que es la importancia del valor añadido de la comunidad, ¿no? De que vosotros habláis con ellos, consultáis, que yo creo que es un poco el objetivo de esa comunidad más allá de la aportación económica. Hay una pregunta sobre este tema, bueno, yo también tenía otra que hacerte, pero bueno, paso con la de Alexandra, que dice: ¿las suscripciones de los socios kamikazes se renuevan automáticamente cada año, salvo que indiquen lo contrario? ¿O tenéis que hacer toda la labor de captación desde cero anualmente? Normalmente lo que hacemos es que cuando se va a acabar la suscripción, digamos, anual, enviamos un mail recordatorio diciendo: hola, tu suscripción termina tal día, si quieres puedes hacerlo a través de internet y te puedes... porque lo contrario era un poco... Porque yo sé que mucha gente, sabíamos aquí, que mucha gente se le puede pasar la fecha, no sabe... Si se ha inscrito en abril, en mayo, en junio y demás. Entonces, el hacer la inscripción automática de alguna manera era obligarles a que volvieran a pagar. Cuando lo mismo, de repente hay una persona que podía estar viviendo en Madrid, se ha ido a vivir a Sevilla y lo mismo decide que, como no va a venir, pues no quiere aportar ese dinero. Nos lo planteamos, lo del esto automático, pero de repente decidimos que no queríamos... recolectar dinero de la gente, sino que si la gente quería darnos esa ayuda, fueran ellos los que decidieran. Sí, y a la pregunta, Ana Sanabria, que es una cosa que yo también tenía duda sobre el tema de la pandemia. Yo me preguntaba que si había bajado el número de suscriptores con el tema de la pandemia, y Ana pregunta que si estáis llevando a cabo alguna iniciativa especial para captar fondos en esta situación. Bueno, pues curiosamente, durante la pandemia han aumentado el número de socios kamikazes, que cuando vieron que teníamos que cerrar el teatro, tuvimos un primer mes, sobre todo en marzo y abril, en el que de repente era como de, pero ¿qué está pasando? O sea, esta gente ahora mismo con el teatro cerrado y sin saber si volvíamos a abrir, porque cuando esto paró, no sabíamos qué iba a pasar después, no sabíamos si íbamos a ser capaces de volver a nuestra programación normal. Con lo cual tengo que decir que el número aumentó de socios. Y lo que sí hemos hecho es que durante el periodo que el teatro permaneció cerrado, que fue desde mediados de marzo hasta finales de agosto, a la gente que estaba como socia kamikaze, esos meses no contabilizaron como dentro del año. Con lo cual, de alguna manera, se le sumaron esa cuenta de días, de meses, se paralizó para que pudieran tener acceso a los meses posteriores. Ajá, vale. Pregunta Juanjo, ¿qué porcentaje aproximado de vuestro presupuesto cubren los socios kamikazes? Y preguntan también, aparte, si tenéis mecenazgos o patrocinios adicionales. Vale, el porcentaje, pues no te lo podría decir, pero seguramente es el 0,001, ¿vale? Uh-huh. Y como he dicho antes, nuestra búsqueda en estos socios no era para cubrir nuestro presupuesto. Y me has hecho otra pregunta que no me acuerdo. Sí, que si tenéis patrocinios adicionales. No, no tenemos. O sea, el año en que nos dieron el Premio Nacional, que fue en 2017, al año siguiente, sí que se acercaron algunas empresas para de alguna manera interesarse. Pero como no somos fundación, evidentemente a ellos no les repercute para nada en sus cuentas de resultados, con lo cual pues no llegamos a ningún, o sea, no hubo ninguna empresa si ni no hay esa contrapartida, o sea, si no hay esa contrapartida, no ha colaborado en ese sentido. Cuesta más, o sea, evidentemente que ahora alguien te dice: oye, si yo voy a dar aquí 6.000, 10.000 euros, quiero que me repercuta de alguna manera, y nosotros como empresa privada pues no lo podemos hacer. Con lo cual, bueno, o sea, que nuestra idea inicial, cuando iniciamos este proyecto, sí era de alguna manera decir: vale, nos metemos aquí como cuatro kamikazes que somos, sin saber cómo vamos a acabar, y nuestra idea era implicar a las tres administraciones para poder hacer una fundación. Después de muchas conversaciones con unos primeros grupos políticos que coincidieron en 2016, no llegaron a ningún acuerdo. Cuando hubo cambios políticos, tanto en ayuntamiento, comunidad y ministerio,
aquí en Madrid. Se intentó de nuevo, pero bueno, imagino que bueno, no les interesó. Los motivos no los sabemos, con lo cual de alguna manera meternos en una fundación, cuando además estamos en un local que no es nuestro, estamos de alquiler, era un poco una locura, porque si no tenemos un espacio donde podamos darle viabilidad y continuidad a este proyecto, pues este proyecto, cuando se acabe el alquiler o cuando lo que sea, este proyecto morirá. Entonces, crear una fundación con todo lo que implica y demás, sin ver una viabilidad de futuro, pues al final no se hizo. Y pregunta Marina que si en vuestra estrategia de captación de fondos contáis con fondos públicos, o sea, tipo subvenciones. Sí, tenemos una ayuda nominativa de la Comunidad de Madrid, otra del Ayuntamiento de Madrid y luego tenemos una ayuda a la programación del Ministerio de Cultura. Esas son las tres ayudas. Ayudas que han ido disminuyendo con el paso de los años, la situación económica general del país, pero sí, lo que pasa es que, bueno, que bienvenidas sean, pero que, bueno, que son unas ayudas con las que ni siquiera llegamos a pagar el alquiler del espacio. Bien. Pregunta Patricia, ¿cómo ha sido el proceso por etapas desde el inicio? Y entiendo que la comunicación ha sido una etapa fundamental y principal porque era movilizar a la gente a que se enterasen de lo que estabais haciendo, pero tú ya has comentado también que fueron los propios medios que se interesaron en el proyecto y que os hicieron la campaña de comunicación prácticamente sin quererlo, ¿no? Pues de inicio, vamos, fuimos los primeros sorprendidos porque realmente fue, vamos, mi hermana que vive en Logroño me decía, estoy alucinando porque es que te veo todos los días en la tele y hasta en los periódicos regionales. Pero yo creo que hacía mucho tiempo que una empresa privada, y sobre todo no una empresa privada, nosotros éramos una compañía teatral. Una compañía teatral que nos dedicábamos a hacer giras por España con alguna temporada en Madrid. Es verdad, como he dicho antes, que ya teníamos cierto predicamento porque las funciones, sobre todo la función por hacer, que fue cuando despegamos, tuvo una repercusión inmensa y ahí los teatros públicos de Madrid nos ofrecieron hacer coproducciones. Pero cuando decidimos quedarnos con esto, lo de la prensa fue impresionante, o sea, no dábamos abasto. Yo creo que fue un momento para la ciudad de Madrid que estaba un poco parada en cuanto a tema teatral, fue un poco como un poco de aire fresco de decir, ¡ah! Esta gente se va a meter en algo que si consiguen transmitir lo que nos han transmitido con sus funciones será maravilloso. Con lo cual, ahí el lanzamiento fue bestial. Y luego, redes sociales. Las redes sociales a nosotros, cuando éramos compañía, nos las hacían nuestros, en aquel momento no eran socios kamikazes, pero sí de alguna manera la repercusión de nuestros espectáculos tenían, vamos, era impresionante. Y cuando llegamos al teatro nos pasó lo mismo, o sea, nuestras redes sociales nos funcionan como un tiro. Entonces, la suma de la prensa, que sigue apoyándonos después de 4 años y medio, o sea, cada estreno de este teatro está en todos los medios, más las redes sociales, que no es por nada, pero que yo creo que no las utilizamos mal, son las que de alguna manera nos están dando la visibilidad, porque evidentemente no tenemos un presupuesto grande para publicidad, con lo cual, y es verdad que tenemos espectáculos con actrices y actores más mediáticos y más conocidos, pero tenemos otras funciones en las que no tenemos ni un director o directora conocido, ni actores conocidos. Pero yo creo que durante este periodo, y nos lo ha dicho mucho público, no sé lo que vengo a ver, pero como está en este teatro, me interesa. O sea, yo creo que se ha generado un poco de decir, bueno, si está en el kamikaze, muy malo no será. Con lo cual, luego ya recibimos críticas de, pues esta me ha gustado más o menos que la otra y demás, pero la prensa y nuestras redes sociales son nuestro soporte. Pregunta Blanca, que si las aportaciones tienen desgravan, que ya hemos comentado que no, porque sois una empresa, entonces ya lo hemos comentado antes. Y pregunta Marisa, ¿habéis conseguido crear comunidad? Sin duda sois un referente económicamente. Pregunta si es factible la continuidad del proyecto. Tú ya has comentado que no, que veremos, a ver. Ahora mismo nosotros tenemos un contrato de alquiler aquí en el teatro hasta el mes de julio de 2021.
Con lo cual, lo que intentamos en su momento de hacer esta fundación para poder continuar, todo dependía de tener un espacio. Ahora mismo no tenemos ningún espacio, con lo cual todavía no sabemos qué pasará en cuanto al alquiler a partir de julio del 21, pero si no se llega a un acuerdo o si de repente el dueño del local tiene otros intereses, pues el proyecto puede morir en julio del año que viene. Uh-huh. Pregúntame, Teresa, si las becas que dais están sujetas a retenciones fiscales. No, son becas, o sea, quiere decir que el dinero que reciben es lo mismo que la educación, cuando hay un esto, eso lleva 0 euros de IVA y demás, y no llevan retención. Aprovecho sobre este tema de las becas, que había apuntado que si el tema de las becas lo hacéis como convocatoria pública o vosotros invitáis a las personas que os interesan a tener esa beca. Pues mira, el primer año invitamos nosotros a 2 personas. El segundo año teníamos un ciclo que llamamos las lecturas por hacer, en unión con una asociación de autoras y autores de aquí de Madrid. Entonces decidimos que de las 3 personas que durante todo el año, porque teníamos 1 o 2 lecturas al mes, de ese grupo de gente que se hicieron sus lecturas, 1 o 2 personas iban a ser de ese grupo. Y luego nos guardamos nosotros para que cada año tener por lo menos 1 persona, iba a decir propuesta, no, sería impuesta de alguna manera por nosotros, de gente que habíamos visto espectáculos suyos en salas pequeñas o tal, que nos interesó el texto que habíamos visto montado y que de alguna manera intentamos darle continuidad para decir, bueno, pues si este es tu primer, segundo o tercer texto, para que tengas un dinero para escribir uno nuevo. O sea, que fue un poco mezcla de las 2 cosas. No, nunca ha habido convocatorias abiertas, esa es la verdad. Porque como el segundo año empezamos a colaborar con esta asociación, salieron de ahí. Vale. Y pregunta Juanjo, Juanjo pregunta, ¿cómo os ha afectado como compañía ser creativos y empresarios? ¿Resta o suma? Bueno, de los 4 socios que habéis podido ver en el vídeo, de alguna manera nos separamos en que Miguel del Arco e Israel Elejalde iban a llevar la parte artística creativa y Jordi Buxó y yo íbamos a llevar la parte administrativa. Esto por contarlo así. Yo soy de la opinión de que la producción puede ser tan creativa o más como la parte artística. Yo he sido actor, he sido ayudante de dirección y ahora me toca estar en esta parte. Creo que el grupo de los 4 socios, todas las reuniones y demás, estaban mezcladas las 2 partes. Es verdad que luego nos lleva una parte más que otra. Y en cuanto a la pregunta, pues bueno, meterte en un teatro de estas características en Madrid evidentemente tiene mucho más quebraderos de cabeza que tener una compañía. Yo siempre digo que cuando yo tenía solamente la compañía Kamikaze Producciones, vivía más feliz que ahora. Y ahora vivo con más quebraderos de cabeza. Eso no quiere decir que no sea feliz aquí. Pero evidentemente me iba a mi casa mucho más tranquilo, iba al cine mucho más, iba a ver funciones de teatro mucho más. Y ahora esta casa me tiene pillado el tiempo. La última pregunta Marisa, dice que Ximena de Maldita.es nos acaba de contar que han conseguido ser fundación a través del crowdfunding. Y dice Marisa que está convencida de que Kamikaze podría hacerlo, que si no os lo habéis planteado. Pero bueno, ya has comentado que el tema de la fundación es un poco como un proyecto de mucho futuro. Exactamente, quiero decir, o sea, en estos 4 años hemos tenido momentos de subidones y de bajadas. Lo intentamos en un principio, lo frenamos. Y a mitad de, pues a los 2 años o algo así, de repente tuvimos otro momento de subidón después del Premio Nacional, en el que de repente se acercaron a nosotros mucha gente que no pensábamos que se iba a acercar y dijimos, bueno, pues a lo mejor es el momento. Pero vuelvo a decir lo mismo que antes. O sea, quiero decir, para meternos ahí, ahora mismo necesitaríamos tener un espacio que no tenemos. Porque ahora mismo, para que este proyecto tuviera continuidad, debería tener un espacio con cierta estabilidad. Nosotros, el grupo, somos un grupo estable, que pase lo que pase con este proyecto, seguiremos trabajando en esto, seguramente. O sea, que no es que esto nos haya quemado y haya acabado.
pero si no hay un espacio, meternos en una fundación creemos que no tiene mucho sentido. Entonces, no tenemos espacio y de momento no tenemos fundación. Muy bien. Pues no hay más preguntas, pero yo creo que han sido bastantes y yo creo que nos ha dado para ampliar un poco más todo lo que nos has ido comentando. Así que muchas gracias, Aitor, por tu presentación. Creo que ha sido bastante inspirador para los asistentes. Y con esto terminamos las jornadas de fundraising cultural. Y respecto a esto que decías de que si ha sido inspirador, a pesar de que yo diga que ahora mismo tengo muchos más quebraderos de cabeza, no sé qué tipo de gente está viendo esto, pero sí les quiero decir que lo intenten, que donde quieran meterse, que se metan en todos los charcos. Nosotros somos muy kamikazes, nos metemos en todos los charcos, y aunque nos demos golpes, nos llevemos disgustos y demás, pero hay que intentarlo. Con fundación, sin fundación, con fondos, sin fondos. Chicos, chicas, intentadlo. Merece la pena. Bueno, pues no podemos terminar de mejor manera. Muchas gracias, Aitor. A ti, María. Un saludo. Un saludo y muchas gracias a todos los que habéis asistido a las jornadas. Queremos recordaros que ahora cuando se acabe... os va a salir la encuesta de valoración de las jornadas, que nos es muy útil, por supuesto, que nos deis vuestro feedback positivo o negativo para organizar nuevas jornadas en la Oficina Europa Creativa de cada nuevo programa 21-27, del que ya os he comentado. Nada más, terminamos aquí. Muchas gracias a todos los ponentes, a la Asociación Nacional de Fundraising, a la Unidad de Cultura y Mecenazgo, que hemos organizado juntos estas jornadas, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.